Si yo les cuento que me quedé hasta las 4 de la mañana ayer probando todo. ¿Ustedes me creen? Pues me quedé hasta las 4 de la mañana ayer probando todo. Vamos a seguir este programa. Esto es Anclado en Madrid. Y bueno, nada, Leo. Me parece que vamos a ir promediando estos programas porque esto tiene que ser un divertimento, ¿no es cierto? Y no una cosa de mala sangre, ni de ninguna historia de estas. Así que ahora en un ratito me llamó recién el maestro para decirme, escúchame, loco, ¿dónde estás? Y digo, mira, estoy acá intentando conectar todo. Ahora conectamos con el maestro y después viene la gente Z y tiramos para tarde. Buenas tardes, hola Viviana, hola a todos. Aquí estamos haciendo ruido. Me avisa que todo va bien acá. Leo, creo que te tendrías que venir a vivir a mi casa. Hola, Erlín, ya está de vuelta. Dice hola, Leonardo, que se va a venir a vivir a casa. Hoy te tendrías que haber tirado en el asiento de atrás y ya te venías a instalar acá. Hasta que todo lo que quede de cuarentena o de confinamiento. Hola desde Galapagar, dice Silvana Sassano. Hola, Viviana Pires, desde San Juan y Boedo y San Juan y Boedo Antiguo y todo el cielo. Hola, Papino, buenas tardes, acá estamos. Hola, Daniel, dice que me cree porque él... Anoche estuvimos conectados sobre las 4 de la mañana de España acá. Y me decía, ¿qué te pasa? Me contó ovejitas y todo. Hola, Elvira, ¿cómo va todo eso? Acá estamos en el segundo intento de arranque de programa. Pero todo bien. Show must go on. Eso mismo voy a poner ahora. Y ahora en unos minutitos llega el maestro Antonio. She got supporters in higher places. ¿Cómo anda todo eso? Acá estamos intentando ajustar todo porque cambié todos los equipos. Anoche estuve haciendo un laburo, estuve conectado con el querido Leo, que me estuvo ayudando muchísimo para tratar de subsanar estos últimos problemas que tenía la conexión de Facebook estos últimos días. Y llegamos a la conclusión que la computadora portátil que yo estaba usando es básicamente una mierda. Entonces estamos ahora probando equipos diferentes, nuevos, para esta función, así que vamos a seguir adelante y a pedirle que, como siempre, que me manden mensajes, que me digan cómo andan, que cómo va todo,
que cómo van. Nosotros llevamos un mes. Después lo vamos a hablar con la superagente Z, pero el show debe continuar. El maestro Antonio, que me debe estar esperando, ahora en dos minutitos conecto con él, pero quería que esté todo correcto para hoy tienen algo especial, quédense, porque esto está bueno. ¿Cómo anda? Mándenme algún mensaje, díganme algo, cómo va todo, a ver si esto, si seguimos en el aire o estamos en la tierra. Hola Elvira, creo que te saludé, ¿eh? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están ahí en casa? Nosotros acá cumplimos 4 semanas. Hace 4 jueves que nos metimos para adentro. Y en este Anclado en Madrid 2.0 llega La belleza de lo imperfecto, de Antonio Piedrafita. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Metés en la cortina yo mismo, porque estoy esperando. ¿Eso qué es, una bocina de algo? No, esto es... ¿Pero qué es, un piano, qué es? Una armónica, una Hohner. ¿Estás tocando la armónica? No, pero estoy aprendiendo por la mía, no sé ninguna pieza. Sé tocar. Parece un acordeón, ¿te das cuenta? Es maravillosa. El pulpo, te vamos a decir. Quiero comprar como usa León Gieco, ese que se pone adelante, se engancha. En el cogote. Para hablar. Abro y soplo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va todo? Bien, ¿de qué cuadro es usted? De Boca. Entonces, porque hoy tengo una que lo... ¿Tale? La música que le voy a poner. Escúchame. Yo soy de... Te digo, contra mi voluntad la puse por el afecto que le tengo. ¿Cómo contra su voluntad? ¿En serio? Sí, o sea, yo cuando veo... ¿Cómo se llamaba el arquero cantor que tenían ustedes? A ver si se acuerda. No. El segundo nombre es igual que el suyo. Luis... Brad Pitt. Elías Musimesi. ¿Luis o Julio? Julio Elías Musimesi. Pues 1-1, mire. Y era el que cantaba...
cantaba chamamé, esas cosas, cantaba el rancho La Cambita. Ah, sí, pero yo no había nacido. ¿Cuándo fue eso? Pero eso fue hace muchísimo. Yo había nacido, pero yo nací más antes que usted. Usted era un bebé, Antonio, seguro. Él cantaba, era el tipo de cantor como Zapata, como grandes cantores que hacían de la música un culto. Pero Pero cantaba mientras jugaba. mientras jugaba cantaba, porque era dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi Le amor. cuento que tenemos amigos conectados que son muy bosteros, algunos no. ¿Está algún Bueno, gallego ahí? a los bosteros les mando saludos y los felicito por ser de Boca. Yo soy amargo, yo soy independiente. Sí, la verdad que sí. Pero mire, el Don Feli. Don Feli dice Musimessi, el arquero cantor. Sergio, que creo que es medio gallina y medio de Atlanta. Aquí están comentando que van a extender la cuarentena 3 meses. Me pregunta si dormí al final anoche. Dormí, sí, porque me quedaste a las 4 de la mañana, Antonio, anoche. Ya, y por eso yo te la medio, me diste No, porque bola. estaba probando los equipos para que no se cuelguen y hoy me pongo a transmitir en Facebook y lo primero que hace es colgarse todo. Pero bueno, hay cosas. Después le voy a contar toda la historia. Hola gente, dice Elvira Gentile, todo bien, trabajando un poco, ya no sabemos ni el día que vivimos. Hoy es lunes, Elvira, obviamente, ¿no? Es como hoy el lunes. ¿Extenderla en España o en Argentina? Pregunta Silvana Sassano a Sergio, imagino que será en Argentina. Dice Félix, dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dice. Para que los hinchas de River no se enojen, escuchemos con respeto, seamos solidarios en esta época tan mala de enfermedades. Combatamos al puto virus con alegría. Antonio, yo le conté que fui a la final acá en Madrid. ¿De Boca y River? Sí. No, no me contó. Pues fui a la final. Bien, sigamos. Yo no entiendo mucho de fútbol, porque a mí me gusta Messi nada más. Mire, le cuento. Sí, perdimos 3-1, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Pero Boca estaba con 9 y faltando 5 minutos. Yo no tengo claro los jugadores todos, pero uno que era medio morenito se perdió un gol a 10 centímetros del palo, que hubiese cambiado la historia, pero sí, hemos perdido con honor y todavía se acuerda, ¿eh? Porque la gente tiene memoria para algunas cosas. Yo soy hincha independiente, rey de copa. Después no ganó más nada, ganó como 7-8 copas, qué sé yo, pero después no ganó más nada, por independiente. Y tiene la dirigencia ahora, está Moyano, con eso maneja todos los piolines. Ni así sale campeón. Igual que San Lorenzo, tiene el papa de hincha y no sale campeón. O sea, no le está haciendo mucho caso el de arriba al papa, ¿eh? Hay bronca. Mire, le actualizo información, nos dice Leo que acá se está diciendo que será hasta el 1 de junio, cosa lógica, y yo me pego un tiro, yo me tiro por la ventana. Y yo también, Sí. porque yo quiero salir, yo, bueno, no tengo el problema laboral que tiene usted, pero tengo el problema de que ya no sé qué hacer en casa. Sí. Ahora me mandaron de la escuela de música cuatro blues para aprender y me mandan una cinta y yo no entiendo nada y no, me falta la mitad de la nota del clarinete y no sé qué voy a hacer, tengo una preocupación que no se imagina. Déjeme agradecerle a Erling que me acaba de pasar un dato muy bueno. Gracias, Erling. Equipos nuevos, dedos nuevos. O sea, dedos que tienen que poner las cosas en otro lado. Ahora lo mío se va a ir un poquito mejor. Muy bien, por teléfono se escucha muy bien. El No, teléfono se... sí, pero estaba saliendo por 2 micrófonos. Y Erling, que es espectacular y está pendiente, me lo acaba de comentar. Así que bueno, empezamos de nuevo. ¿Cómo está? empezamos de nuevo. Vamos a poner de ¿cómo era Julio? Se llamaba Julio, digo Luis, Julio Elías no. Musimessi. Luis Elías Lasogí. Luis, hoy es un día peronista, decía Luis Elías Lasogí cuando había sol. Pues acá hay un día peronista en Madrid, ¿eh? Y le cuento una anécdota que le dice Elías Lasogí con Gatica. Cuando Perón le pregunta de qué partido, no, le pregunta al periodista de qué partido sos, Gatica. De ninguno, yo soy peronista. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está bien, eran épocas. Escuchamos a Julio Elías Musimessi. Sí. En el primer tema, yo no sé si primero dale Boca o el otro, porque no tengo.
No tengo el fichero porque acá eran dos temas, uno de Dale Boca. Mire, y le cuento lo que usted me mandó. A Boca lo queremos. Sí. Grabada en el año 1955. No es que yo no haya nacido, sino que yo no estaba... Yo tenía 11 años. Bueno, pero a mí me faltaba un poquito todavía, unos 12 años para nacer. Y el otro que me mandó fue Lunita de Tarawí. Aunque un chamamé, porque cantaba, el hombre cantaba chamamé, era correntino. Wow. Cantaba chamamé. No lo hacía tan mal, para ser arquero de Boca. Ahora, no era un gran arquero, pero tampoco era un mal arquero, pero tampoco era un mal cantor. Estaba en regular en todos lados. Tengo las dos adelante. Usted elija, Antonio, A o B. El A. Vámonos. Con A Boca lo queremos. Perdamos o ganemos, A Boca lo queremos. Vaya el sincero homenaje de nuestra escuadra gloriosa para todos los que aplauden la casaca victoriosa, que domingo tras domingo nos alientan con honor. Un hurra de los porteños y otra más del interior. Son 17 provincias que unida a la capital a su equipo favorito lo alientan para triunfar. Ellos respetan el triunfo como también la derrota. Aquí va el sentir del pueblo para el siempre inmortal Boca. En nombre del equipo yo les canto esta canción a todos los que alientan con alma y con tesón. A nuestro Boca Junior, que lo aclaman campeón, pues el número 12 lo dice con amor. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. 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 A ellos dedicamos de todo corazón, porque el número 12 es el alma del campeón. Bandera azul y oro siempre al tope estará, flameando victoriosa con una estrella más. Clamor en las tribunas siempre se escuchará, por nuestra pinchada que alegre nos dirá. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. 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 A ellos dedicamos de todo corazón, porque el número 12 es el alma del campeón. Vamos Boca, vamos Antonio. ¿Cómo va? Otra vez. ¿Sabes qué me dice acá? Me dice el amigo Félix que dice? Gatica era de Independiente. Gatica era hincha Independiente, murió abajo del puente de Sarandí, se cayó él vendía, pobre Gatica, vendía muñequitos, y le daban propina, qué sé yo. Hubo en Avellaneda hubo dos grandes que murieron en la miseria. Sí. Uno es Gatica. Y otro es Corbata. Corbata murió en el vestuario, él iba a limpiar los vestuarios. Corbata, que fue un jugador en Racing, pero inmenso. Yo le digo que yo iba de chico, mi papá tenía platea en Independiente y en Racing. Entonces, porque la familia, los parientes eran todos de Racing. Entonces un domingo iba a ver Independiente y otro domingo, y me llevaba a mí, yo iba a Independiente y otro domingo Racing. Qué bárbaro. Y o sea, estaban todos los domingos ocupados con fútbol. Y aparte la cancha está como a 2-3 cuadras, ¿no? Se ve una de... No, está a 50 metros. Ah, 50 metros. Y cruzando la calle están los costados de las dos canchas. Qué fuerte. Los de Racing venían a orinar a la pared Independiente. Y los Independientes iban a orinar a la pared de Racing. Era un intercambio de orina fundamental. Todo meado acá. Qué bueno. Y sí, Gatica era independiente. Gran boxeador, pero como todo esto termina mal. Ahora, como Ringo, hablando de boxeadores, como Ringo ninguno, ¿eh? Ah, eso sí. Miren, nos dice Silvana Sassano, gracias a sus canciones, que a partir de este momento dejo esta radio 10 minutos antes de venir. Félix dice si conoce el tango. Muchachos, yo soy de Boca, del Tata Floreal Ruiz.
No, no, porque yo no pongo de gente muy conocida. Florian Ruiz es muy conocido, claro que lo conozco el tango. Pero yo pongo de desconocido. Para lo mío es una ¿usted una está, campaña sí. de cultura? Me está destruyendo a mí usted. ¿Por qué? Que soy un bestia absoluto. No, yo no lo ensucio. Yo instruyendo. Que, no, que me estás enseñando. Bueno, ahora pongamos el segundo tema, el Dale Boca. Vámonos. No, este se llama Lunita de Talagüí. Lunita de Talagüí. Pone el, cómo se llama. En nombre del equipo yo les canto esta canción a todos los que alientan con alma y con tesón, a nuestro Boca Junior que lo aclaman campeón, pues el número 12 lo dice con amor. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. Perdamos o ganemos, a Boca lo queremos. A ellos dedicamos con todo el corazón, porque el número 12 es el alma del campeón. Julio Elías Musimesi, el guardavalla cantor, y bien le cabe el honor en el fútbol argentino. Hoy es cantor correntino para el mundo trovador. Yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. Cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul, con una franja de oro y estrellas de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que estaba es un cantor que canta porque le gustan los chamamés de mi flor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Los que están en las tribunas a coro cantan con él cuando no esté la delantera, los goles saben hacer. Dale Boca, viva Boca, cantan todos con amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. La métrica, porque se me ha parecido, el chamamé tiene una métrica de 6x8. Sí. Que es pum, 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 y mientras que el baile, pum, 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 que es 3x4. Sí. Hay muchas veces, mucha gente, la gente se confunde y hace ritmos de balsa de chamamé. El chamamé es un ritmo muy endemoniado. Usted es músico, usted qué le va a explicar, sabe lo que es 6x8, ¿no? Sí, 40. No, 48, no, estoy mareado. Ah, es un ritmo, a mí me cuesta mucho trabajo. Sí, un 6x8 son 6 semicorcheas. El Lim está escuchando y me va a matar. Son 6 semicorcheas, pero como si fuera un 2x4. Sí, un 6, eso, 6 semicorcheas. O sea, cada 3 es un golpe. El Lim, perdón, de que estoy mareado. Que bueno, debe estar diciendo, este bestia no sabe. Le digo por teléfono. Bueno, voy a ver si puedo encontrar algún tema de la calidad de esto. Sí. Tengo pensado en la cabeza, pero no sé si lo voy a poner, ¿eh? A Zapata con la Gorda, que es impresionante. Para los de River, eso.
No, me voy a quedar más con lo de River. Tengo amigos de River, yo. Yo también. Y son buena gente, ¿eh? No son mala gente, son buena gente. Hasta parecen seres humanos, ¿vio? Parecen seres humanos. Bueno, quiero mandarle saludos a mi amigo Carlos Avenchú, que todos los días trato de meterme por Skype y no hay caso. Me quiero meter por el video chat. Eso ya se lo para que lo escuche. Por el video chat y me da inaccesible. O sea, no si no me habilita, no entro. Sí, algo así. Carlos se conectó en el intento fallido primero, pero ahora no lo veo por acá. Así que bueno, nada, le mandamos un abrazo. Con Carlos voy a hablar uno de estos días. Quería preguntar a esta señora de honor que da la exquisita receta de cocina. ¿De qué provincia es? De Mendoza. ¿De qué pueblo? Ay, después le pregunto, Antonio, porque... Dígale que yo soy de Bowen. Ah, bueno, pero me lo dijo alguna vez, pero no me acuerdo. Hoy mandó también una receta espectacular y después charlo. Yo charlo con ella, es la parte de realidad del programa, ¿no? Hablamos unos 20 minutitos de cómo está la cosa. Soy de la asociación Bovenses en el exterior. Soy el secretario. Debemos hacer una asociación, los Bovenses. Usted es un... Toda mi familia es de Boven, entonces yo soy de Boven, pero adoptado. Ah, genial. Pues después le pregunto. Bowen, provincia de Mendoza, genial. Genial. Un saludo a los bovenses, si me están escuchando. Antonio, que cumplimos 4 semanas, ¿sabes, no? Sí, ya somos profesionales. Ya está. Y aparte, a partir de hoy, creo que el programa va a funcionar de otra forma. Que bueno, ahora voy a contar con Silvana todo el tema. Así que nada, por 4 semanas más, maestro. Bueno, está bien. ¿Le gustó mi apertura con la armónica? Yo cada día usted me sorprende más y te lo digo en serio. Y te lo digo en serio, ¿eh? Y por eso te digo de vos, saliéndolos de la broma que tenemos. Ejemplo, y lo que te digo siempre, la verdad que... Eso no es nada. A las 8 de la noche, acá a 50 metros hay un gaitero que toca... Ondinas ven, ondinas. Y yo tengo esto. Escuche. La raqueta, dos conchas de Vieira. ¿Frotan las conchas? Acá son conchas. Sí, por eso. Y las frotás una con otra. Y hace ese ruido porque tiene la superficie dentada. Claro, son dos conchas que me robé en un casamiento. Veníamos bien, eras un ejemplo y te afanaste dos conchas de un casamiento. Pero con permiso. Y ella me dijo, me voy a dos conchas. Llévela, me dijo. Y yo la llevé. Qué bueno. La dejamos ahí. Hay que robarse las conchas de un casamiento, ¿eh? Hay que robarse. ¿Qué te parece? Antonio, todo mi agradecimiento y eterno y gracias. Y gracias porque estás y bueno, nada, me estoy poniendo melancólico. Imagínate, al 1 de junio ya sabes cómo llego. No te pongas a llorar. Estamos todavía acá. Guárdate bueno. La lágrima para otra ocasión. Ay, ¿cómo voy a extrañar este programa cuando lo deje de hacer? Ojalá que lo dejemos de hacer pronto, ¿no, maestro? Y ojalá que lo haga pronto para poder salir a la calle. Yo quiero salir a la calle, sí. y pasar para hablar a la gente y no saludarlo. Porque sí. Yo sé que... Mi mujer no quiere salir a caminar conmigo, no, cuando caminábamos, cuando salíamos, porque dice que yo me saludo, voy saludando a todo el mundo. Pues te mando un saludo, un abrazo, Antonio, esta mañana. Chao, hasta luego. Hasta luego. Revienta la bailanta, ya comienza el show. Ha vuelto el matador, ha vuelto el matador. Qué maestro, Antonio, qué maestro. A ver, 1 de junio es el día que comienza la aplicación de la supuesta vacuna contra el coronavirus en Israel. Ah, nos habíamos quedado, que parece, decía Leonardo, que nos vamos a quedar acá adentro hasta el 1 de junio y yo me suicido, básicamente, no por nada, ¿no? Pero por ahí el 1 de junio el programa este sale bien todo entero.
que dice Gatica era independiente, dice Félix, Leonardo nos manda un link para el que quiera verlo después del programa. Que está la noticia que dice, bueno, yo lo que puedo leer es un informe China que España, que debe ser que España no podrá dejar el confinamiento hasta el 1 de junio, y me cago en 10. Feliz paisaje a los de la Cole y feliz Jueves Santo y comienzo de la Pascua. A ver, hablando de la Cole, esto es dedicado a Sergio. Celeste Carvalho. Seré judío. Eso es lo bueno que me va a dejar este programa, que poder escribir canciones como Leonardo, como Marcos, pero bueno, lo de Leonardo es increíble. Ayer se quedó 1 hora y media conmigo hablando por teléfono para tratar de solucionar este despelote de Facebook. ¿Nada más? Nada más. ¿Nada más? No, ¿te pareció mal? Sí. Pobre Leo. Gracias, de corazón. Pobre Leo, no sabes dónde te metiste, Leo. Gracias. Ay, ¿cómo le va? Un genio total, Leo. Usted, hoy voy a estar yo de mero oyente, que quiero tener todo controladito, todo suyo, venga, métase que hoy... Leo debe estar diciendo, pero yo le di una cámara. Yo no digo nada. Leo, la enchufé y no la reconoció, después hablamos. La Cisco no la reconoció. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, aquí en Galapagar, con... un tiempo bastante feo, no hace frío, pero muy nublado.
bueno para Semana Santa, para que ya que estamos confinados, aquí estamos. Así que bueno. Bueno, me deja actualizarle todos los mensajes. ¿No? Que Leo nos había mandado Leonardo nos mandó un Montané, Leonardo Montané, una nota del Mundo, sí, que dice que nos vamos a quedar ahí adentro hasta el 1 de junio. Sí, la acabo de leer, Leonardo. Muchas gracias por pasármela, porque compré pocos chocolates. Ya, hace un rato me habían dicho de que aquí se estaba hablando de que hasta junio el confinamiento iba a seguir. El artículo, en verdad, el que acabas de enviar, que lo leí así rápidamente. Lo que dice es que para que es un estudio que se hizo, bueno, vos lo habrás leído, pero le cuento a los amigos, que dice que es una, bueno, que hicieron un estudio que para que con buen viento a favor, ¿no? Con mucho viento a favor, que España va a recobrar su actividad, no el confinamiento, sino su actividad a partir del 1 de junio, de julio, perdón, no, de junio, ¿no? Ahora no me acuerdo qué decía. A partir del 1 de junio. Junio. Que no es que estemos en confinamiento hasta el 1 de junio. Yo ¿Estás, creo que es... ¿Estás contradiciendo a Leo? No, al artículo. Uy, esto me gusta. No. El artículo tiene un titular y después adentro, cuando lo lees, dice que la actividad, que todo que vuelva a la normalidad, no, evidentemente no va a volver a partir del 1 de junio. La normalidad total en España. Eso está claro. Les voy a pedir a los amigos que están en la conexión de Facebook que me compartan esta transmisión, que parece que aguanta, porque siempre se jodía en estos momentos, cosa que yo no podía entender. Así que acá estamos. Gracias a los amigos que están también en tangomía.com escuchando, y gracias también al que está escuchando este podcast de audio de estos programas de los confinamientos llamado Enclave en Madrid, y el que está viendo este video, y los marcianos que están viendo esto en el año 3850. Sí, exactamente. Bueno, mire, le leo. Dice Sergio Mioducer. Dice que el fútbol no se reanudará hasta el año que viene. Igualmente, hay mucho material fílmico para los que extrañan. Obviamente van a tener siempre los partidos que ganaron, no, por ejemplo, Boca. No lo van a hacer los partidos que perdieron, dice, metiéndose con el equipo más grande de Argentina. Gracias, pandemia, dice Silvana Sassano. ¿Qué dijo? Gracias, pandemia, porque no había fútbol. Claro, ¿qué te importa? No hay fútbol. El fútbol, yo me las tomo, me voy a la cancha. ¿Qué pasa? El vídeo está lento. No está lento, esa es la emisión. Usted es un pulpo, usted también. Sí. ¿Sabía? Como Antonio. Ah, vale. Eso es lo de Facebook, que llega más tarde. Usted no se preocupe. Mire, el vídeo es este, se lo muestro. Ah, gracias. Ahí está. Ah, muy bien, vale. Eso es lo de Facebook. Ahora, gracias a Leo, tengo todo concentrado en dos monitores, ¿vio? Muy bien. Mira cómo se mueve. Upa. Abrí un escritorio virtual, Leo, entonces tengo todo acá. Algunas cosas positivas tiene, dice Silvana Sassano, desde el pasado, volvió del pasado, jajaja, dice Sergio, riéndose de usted. Erlín también se ríe, tengo literalmente el oído pegado en el altavoz. Ah, esto cuando dije que no me acordaba lo que era el 6x8. Sí, ta. Agente Z, me disculpo por la música elegida, ya la compensaré, dice Antonio, disculpándose por haberlo puesto lo de Boca. Gracias, Antonio, gracias. Esa no se la perdono. Zeta la Tarantini de Galapagar, dice Félix. O sea, yo sería el Pato Villanueva. Claro. Ah, eso si puede esa, ser. Si vos sos la Tarantini, yo soy el Pato Villanueva. Hola, Katherine Silvana, dice Viviana, insistiendo en... Hola, Vivi, ¿cómo te va? Insistiendo en el grupo, en eso que de la página que todavía tiene, ¿tenés la página? Sí, ¿no? Claro, la página que tiene en Silvana, y siempre subo, mira, cosas. Conociendo a Viviana y a su alter ego, me parece que es un mensaje subliminal para que vuelvas a cocinar. Para que vuelva a cocinar, vale. Sí, y vuelva a hacer cosas, ¿no? Hola, chicos, dice María José Peruso. Hola, María José, ¿cómo te va? Buenas tardes. María José, hoy cuando fui a buscar una cosita que me dio... Leo no tenía ganas de besarlo cuando lo vi, te aviso que soy peligroso. Sergio, subí tu micrófono. Hola, subo mi micrófono, dice Félix, a ver si ahora se me escucha. Hola, amigos, dice Karina Gómez, armó el quilombo. Hola, van llegando, Karina. Los amigos. Hola, Elvira. Antonio dice que se disculpa otra vez. Muy bien. Se vive disculpando, Antonio. Muy bien, Antonio. Se te escucha algo lejos, dice ZZ. Vamos a subir un poquito todo, a ver. Hola. Acérquese. Míreme a mí cómo estoy acá, como pegadito. Sí, pero que no me gusta estar ahí pegada al micrófono. Bueno. Hola, dice José, que viene a su espacio. Yo creo que él se conecta a su espacio. Un admirador radiofónico, obviamente.
¿Qué tal, José? Buenas tardes. José, que no sé si te has enterado, que parece que hasta el primero de junio están diciendo que va a durar o no el confinamiento. Está abierto el debate para que opinen todos. Donato Grasso, que dice, hola Silvana, hola Sergio. Hola Donato, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Donato, buenas tardes. Contame qué está haciendo tu papá. Soy muy interesado en qué hace tu viejo. Porque tu mamá me saluda, tu viejo me ignora o no se ignora completamente. Todo lo malo tiene algunas cosas positivas. Una de ellas es mejorar o empeorar las relaciones familiares. Pone todo en orden, dice Antonio, que también... Un sabio. Sí, pero recién me dijo que se quería tirar por la ventana como yo. Pero que no, Antonio, por favor. O sea que Antonio tiene dos caras como yo también. Por favor, Antonio. Ahora sí, dice Viviana, que debe ser porque subió un poquito todo. Hola, Silvana. Hola. Hola, Donato. Te dice Donato. Hola, Donato, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué tal? Bueno, que lo del artículo estaba diciendo, no es que va a haber confinamiento hasta el 1 de julio, sino que es un artículo que hicieron un estudio de que dicen que es muy probable, que si todas las cosas fueran muy bien, muy bien, muy bien, que recién el 1 de julio podría volver la actividad normal en España, no el confinamiento, que son cosas distintas. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que pasó en China, seguramente eso es con una visión muy, muy optimista, y bueno, que tendremos hasta que la actividad acá empiece a estar normal, yo creo que va a ser después de julio. Pero bueno, veremos, yo creo. Yo ni que yo supiera, pero bueno, es lo que me temo. Por lo menos los coles seguro que no van a empezar, los colegios, la universidad y demás. Eso seguro, seguro que no va a empezar hasta septiembre. Y lo que esperemos que no se reanude otra vez la pandemia en otoño, acá, que es lo otro que se está hablando, ¿no? De que se va a unir una con la otra. Así que esperemos que no. Bueno, no sé qué decirle. Usted me deja sin palabras. Me imagino. Muchas veces. Ya. Bueno, ¿qué tal? Son todas especulaciones, como siempre, ¿no? Y hablamos al pedo porque tenemos mucho tiempo. Mira, eso es así. Sí. Nos cuenta Donato que el padre está en bolas. Pero por favor, Norbert. Yo creo que todos los habitués de la sección de Silvana tendríamos que hacer una vaquita para comprarle a Norberto, que es XXL como yo y como Leo, un slip y una camiseta. Ya con eso... Suficiente. Es que viene el Donato a decirle que están en otoño ya, porque no se enteró. Es lógico que posterguen la cuarentena, dice Félix. Allá el verano mitigará. En Argentina se viene el invierno y te la cuento. Dos caras y más también, dice Antonio hablando del mismo. Yo le digo, yo le dije, me voy a tirar por la ventana si hasta junio. Me dijo, yo también. Ah. Porque ya hasta me están gastando acá. Le mandan besos grandes Silvia Liliana, que no está pudiendo escuchar. ¿Qué le pasa a Silvia Liliana? No se puede creer que no tenga el sistema informático adecuado para poder oír. Mucho IBM. Debe estar en una sesión espiritista con los empleados para que no se le vayan a la mierda. Eso puede ser. Pero, ¿por qué? No, Karina, por favor, que ahora no nos deje con esta duda. ¿Por qué Liliana, Silvia no puede escucharnos? Tan interesante esta sección. Se va muy bien con el ganglio inflamado. Me va muy bien. No ves nada. No. Ah. Me va muy bien, pero tiene el ganglio inflamado, dice Donato. Esperemos que se recupere pero pronto. ¿Pero qué te pasa, Donato? Que le duele el ganglio derecho, dice. Lo tiene inflamado. Y le duele la mandíbula. De tanto cantar, debe ser. Jo, Donato. Bueno, cuida entonces esa garganta y esa voz, ¿eh? Buenas tardes, Eduardo. Desde Uruguay. Buenas tardes, Uruguay. Ahora le iba a escribir a Eduardo para ver si charlamos mañana. Me parece genial. Uruguay con lo que me gusta. Sí, y él tiene... ¿País? Eduardo, eso, al aire la invitación. Mañana charlamos un ratito, ¿querés? Y hablamos de... Bueno, Uruguay tiene la misma hora que Argentina, ¿sabes que no me acuerdo? Supongo que sí. Sí, tiene la misma hora que Argentina. Bueno, ahora hablamos en privado, pero mañana tengo ganas de charlar con Eduardo y que nos cuente. Che, yo también los escucho, dice Norbert, que encontró el libro abajo del sofá. Hola, Norbert. Yo no dije que no nos escuche, dije que andas en bola por la casa. José Álvarez dice, mi pediatra dice que en mayo en la calle. Ah, bueno, si lo dice el pediatra de José... Ya. Bueno, exactamente. Si lo dice el pediatra sabrá mucho más que nosotros, perdón, ¿no? José, evidentemente. Está claro, pero puede ser el 30 de mayo. Sí. Ya, yo lo veo difícil, pero bueno, no sé, es que en este mes o en los próximos 20 días que nos quedan de abril,
muchas cosas pueden pasar. Ojalá siga esta tendencia a la baja que tenemos y bueno, y que podamos salir por lo menos un poco a la calle. Pero bueno, veremos. Norberto, que no tiene Facebook, me acabo de acordar, por eso manda su nombre. Dice, en casa no me entero de nada, como si él fuese el único. Por acá hay unos cuantos en este chat mismo, mirá. En este chat somos unos cuantos. Besotes a los dos, están geniales. Grande la superagente Z, dice Norbert. Grande, Norbert, grande. Chupa media. Habrá encontrado la media. Habrá encontrado. Sí, lo tengo inflamado y tengo que llamar al médico. Dice Donato que sí tiene Facebook, no como el padre. Pero. Por videollamada, dice que va a llamar al médico. Claro, es la única forma. Donato, por vale, ahora. Muy bien. Por ahora. Hoy fui al supermercado, ¿sabes? Mirá, porque tenía con la excusa de teníamos que ir a comprar comida de la gata, que nuestra gata come una comida especial, entonces tuve que ir al pueblo de al lado, porque la encargué de un cliente mío que lo conozco, y de paso fui al supermercado y dije, bueno, voy a comprar unas cositas. La excusa de la gata. Dice Karina, Silvia está grande ya, ahora solo puede hacer 34 cosas al mismo tiempo, no es como antes. Muy mal, bajó la producción. Bajó el rating a la mitad. Sí, sí, bajó la producción, Silvia, evidentemente. Entonces no puede conectar el Facebook, Karina, ¿eso es lo que le pasa? Qué mal, no, qué mal. No dijo que ella le daba clase de no se vengan abajo, que no llegamos a los objetivos de los empleados. ¿No dijo eso? No me acuerdo. Bueno, yo creo que sí. Vamos a ver, Karina, si le puedes decir que se conecte 5 minutos porque la estamos criticando. Buenas tardes, Silvana. Perdón si por rato desaparezco. Dice Sergio. No, Sergio, no te perdonamos. Buenas tardes, Sergio. Donato, que ya se destapó absolutamente, dice, vamos Argentina, carajo. Vamos Argentina, carajo. Vamos Donato, carajo. Así es. Y España también. Vamos, vamos el mundo. Vamos que tenemos que salir. Vamos Argentina. Sí. Vamos a España. Bueno, ojalá el pediatra tenga razón y que podamos salir con, por lo menos con los niños a los parques un rato y salir de acá adentro. Bueno, nosotros lo vamos llevando bastante bien y mis hijas también lo van llevando bastante bien, pero se hace duro. Cumplimos duro. Hoy un mes. Cuatro semanas. Cuatro semanas, hace 4 jueves que nos metimos acá. Sí. Cuatro semanas sin salir a las 4 de la tarde, o sea que ya cumplimos 4 semanas y 2 horas y pico. Sí. Y bueno, a mí se me pasó volando. Sí, no, la verdad es que se pasa bastante rápido, pero bueno, pero se nota el confinamiento, el no poder salir, el no tomar aire, bueno, esas cosas, salvo para los que tengan casa con jardín que puedan salir, pero... Dice Karina que la jefa está trabajando, deja de pelear a mi marida. ¿Vos sos la marida? No, Silvia es la marida. Ah. Que no la pelees. Silvia y Karina son maridas. ¿En qué andan ustedes? Yo, no importa, no me quiero enterar. Pon el himno nacional argentino y el himno nacional de España. Me pide Donato. Donato, no los tengo. Bueno, uno de esos los tengo. El otro lo tengo que conseguir y mañana lo pongo. Sí, porque tengo que poner cosas que tengo en el disco rígido. No puedo poner cosas que no tengo en el disco rígido. No puedo tocar nada. Por orden de mi gerente técnico, Leonardo, que está ahí escuchando en la sombra también, que hoy no está participando en el chat, pero seguramente está controlando todo, porque todo esto está saliendo al aire de esta manera única, gracias a él. Por eso ahí pone eso y todo el programa va a poner eso. Porque ayer, si no es por él, me tiro yo por la ventana. Otra y vez. Yo atrás tuyo. No, pero no me calenté tanto, sí. Es insoportable. Así estamos discutiendo. No, discutiendo público. No. Bueno, ¿qué más? Diga algo. Algo más. ¿Algo más quiere que le diga? Y no. Hoy no se corta, hoy puede quedarse todo lo que quiera. Lo que me está molestando es la actitud de los partidos políticos que no apoyan. A ver, no tienen que apoyar, pero por lo menos hacer más fácil un poco. El tema de las decisiones políticas que hay que tomar, las hayan hecho mejor o peor, pero me parece que lo único que están buscando es ser oposición y por lo que sea nos oponemos. ¿No? Por ser de la oposición hay que oponerse porque sí, y no están entendiendo de que esto es una pandemia. Ya lo dije muchas veces, pero hay días que me caliento más que otros. Así que bueno, y no sé si es mejor o peor, si lo están haciendo mejor o peor, pero
cuando la mayor parte de los países lo están pasando por lo mismo, por algo será. No será que este haya sido peor. Así que, bueno, aquí estamos. Nada, no digo nada más. Vino reivindicativa hoy, ¿eh? ¿Hoy? El pediatra de José se va a enojar. ¿Por qué se va a enojar? Se lo digo yo. ¿Por? Pues se lo digo yo. ¿José es pediatra? Es pediatra. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Sí, porque se lleva a todos los jóvenes a jugar. No, sí, él tiene un equipo los sábados. No, es un maestro absoluto. Dale carajo, muy bien, dice Donato, que está sacado. Está sacado acá. Acá estamos monitorizando. ¿Qué le dije? Muy bien, Leonardo. Dice Leo, digo, un capo. No, hoy no participa, pero está ahí con una oreja puesta acá. Un capo, Leonardo. Y en otra esperando pista en algún portal. Ya, sí. Está esperando para ir a otro lado. No, amigo. Cuando me emocioné cuando lo vi. ¿A Leo? Claro, yo no lo veo así, mil años. Bueno, usted también es medio rarito. Y tenía razón, la foto que puse era antigua. Ya. Con razón se nos. Sí, porque está súper delgado, Leonardo. Sí, que por eso, no, sí. Pero, y más blanquito. Más blanco, sí, es blanco como un... No, la barba. Ah, bueno. Con razón se enojó. Me dijo, che, esa foto... Ah. Me dijo, ¿te la mandó mi esposa? Yo no, estaba en Facebook. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Vio los atascos para salir? Los embotellamientos... Yo la verdad es que no me lo creía, lo de los atascos, pero... Se resistió, bueno, a creerme. Hoy vi, sí, la verdad sí. Es que me resistí porque no puedo creer que la gente sea tan... tan pelotuda, ¿no? No es la palabra correcta. Así que nada, la verdad es que me parece una barbaridad. Ayer estaba la Guardia Civil acá en la puerta controlando y hoy en Galapagar también había más controles. Tome. De aparte de Donato, que pongas eso para que no hagas pa, 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 dice. Dice Donato que le pongas cobertura después al micrófono. Tenemos una sola, Donato, vamos a tener que ir cambiándola a los micrófonos. Sí, había mucha gente yéndose. Muchas gracias, Donato. Sí. Mirá, otro técnico. Otro que está pendiente de todo. Jolín, muy bien. Muy bien. Ahí se escucha mejor, Donato, que ya tengo el coso de espuma puesto. Porque si no hace. Pa, 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 no sabía eso. ¿Yo? Yo, no los, sabía. Yo estos los pedí, pero los chinos me parece que me garcaron, no me los mandaron. Que pedí más. Sí, acá, bueno, les contamos a los amigos de Argentina y a los que estén escuchando este programa algún día en los podcasts y eso que digo siempre, que en pleno confinamiento, llevamos un mes, ayer hubo un atasco, o sea, embotellamiento para salir de Madrid, de gente que quería irse el Semana Santa a la playa o a su casa o a su segunda residencia, me imagino, ¿no? Porque los hoteles no están funcionando. O sea, gente que vuelven al pueblo. Sí. Y la verdad que es increíble, absolutamente. O sea, no hemos entendido, algunos de nosotros no hemos entendido nada. Ah, bueno, mire, acá se abre. Acá, opa. A ver, acá hay un chiste verdadero, mire, ahí le. Aquí hay un chiste verdadero sobre los políticos cuando exponen una ley. El partido opositor siempre dice que no sé de qué se trata, pero me opongo. Dice Sergio. Se me acaba de caer el micrófono. A ver, déjemelo. Bueno, esperemos que funcione. Así es, Sergio. Y Leonardo le dice a usted, ojo, que el marqués de Galapagar, aprovechando la crisis, o en nombre de la crisis, el otro día invocó el artículo 128 de la Constitución y el rumor de Corralito ya está en el aire. Yo de este personaje me puedo creer cualquier cosa y su socio, con tal de perpetuarse en la Moncloa, se traga cualquier sapo. Esos son los melones que usted abre. Cada uno puede opinar lo que quiera, ya dije lo dije antes. ¿Eh? Pero el Marqués de Galapagar soy yo. No, el Marqués de Galapagar es... Dice Karina Gómez, tengo receta de hamburguesas de Nada, es el coleta. Tengo receta de hamburguesas de lentejas. ¿Hamburguesas de lentejas? Ah, sí, como la que el otro día hizo Malena. No era de lentejas, pero de garbanzos con quinoa. Pero... Hay que pelar a la lenteja. Sí. Dice, tengo recetas de hamburguesas de lentejas súper ricas. Ahí va. Dejar en remojo toda la noche 2 tazas de lentejas y luego escurrir y enjuagar varias veces, procesar así crudas y agregarle cebolla, ajo, perejil, zanahoria rallada como mínimo, rallada, comino y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclar, darle forma de hamburguesa y la plancha bien caliente. A disfrutar. Espera, que me lo tengo que apuntar. Ah, bueno, después lo miro, ¿no? Repito,
Se dejan las lentejas en remojo toda la noche, 2 tazas de lentejas. Luego escurrir y enjuagar varias veces, procesar así crudas y agregarle cebolla, ajo, perejil, zanahoria rallada, comino y media cucharadita de bicarbonato de sodio, mezclar, darle forma de hamburguesa y a la plancha bien caliente. Muy bien. ¿Tenemos lentejas? Sí, lo que no tengo es bicarbonato de sodio. El resto tengo todo. No qué sé cagada. Si pasa algo por el bicarbonato, pero bueno. Vale, buena receta, Karina. Que ayer hablábamos de lo ayurveda, los alimentos. No, no hablábamos, pero mencioné lo que había dicho Karina, así que genial, genial, Karina, muchas gracias. Dice Donato, compren 2 coberturas muy bien, que ya le puse la cobertura a Silvana. Sí, yo las pedí, Donato, pero acá se despelotó todo. De hecho, ni me acordaba que las había pedido, las tengo que reclamar. Hágame acordar. Dice Erlin, Sergio, gracias a... ¡Ay, Erlin! Gracias a Leo también de mi parte, porque me parece que voy a probar las clases con mis alumnos con el programa que él me sugirió, en el programa que en el que estuvieron charlando. Erlin, Leo después me mandó privadamente otra cosa para sugerirte. Después te la mando, porque creo que se me pasó. Otro programa que me decía que era para vos y que creo que era mejor. ¿Sabés cuál es el colmo de algún rockero? Donato está sacado, absolutamente. Muy bien, Doni, así sí. Me gusta. ¿Sabés cuál es el colmo de un rockero cantante de rock? Cell, de rock. Quedarse sin batería que lo tengan que empujar, dice Donato. Muy buena, Donato. Hola, Marida, dice Silvia. ¿Cómo puede ser que salude antes? Deben llegar los mensajes más rápido, caballito. Que deben hablar entre ellas antes y después deben escribir. Mira, ahí llegó Silvia Ibáñez. Los escucho mientras respondo notas para una perfecta auditoría en Brasil. Qué ganas de joder. La P no era perfecta, era puta. No, claro. Lo escucho mientras respondo notas para una puta auditoría en Brasil. Qué ganas de joder, dice Silvia, blasfemando en portugués. Lo está haciendo ahora porque en Brasil en cualquier momento se cae todo. Así que, bueno, desde el presidente para abajo. Así que apurate, Silvia, antes de que el corona le llegue a toda la población. Pobre gente. Estamos sin tema hoy, Silvia, porque vino la... No es perfecta, es puta, dice Silvia. Se pensaba que yo no lo iba a decir. Claro. Se pensaba que yo no lo iba a decir, porque... Puta. Mi mamá contaba eso. Cuando le hablé con ella, quería que cuente la anécdota. Que yo era chiquitito, tenía 4 o 5 años, iba parado en el asiento del colectivo, agarrado del riel de las ventanas, así, con las manos. A ver, espera, vamos a ver, así, agarrado, en el riel, mirando para la ventana y iba, puta, dice que todo el colectivo me miraba. O la miraban a ella, diciendo, metes un viaje. Y bueno, no era perfecta, entonces. Es ideal esta receta para estos tiempos, ¿saben por qué? Porque las lentejas es un alimento que contiene el elemento tierra y ese elemento... Es el cuerpo... Y es que se me va para arriba. Y ese elemento en el cuerpo hace que bajemos un poco de tanto imaginar y pensar tanta cosa complicada que está pasando con este virus. Bien. Mirá, no sabía eso de que es un alimento tierra. No sé si María José está oyendo, si no, Leo, ¿le podés decir que después lea los mensajes o por lo menos que sepa? Que mañana voy a meter el bicarbonato por la ventana, como hizo hoy con el aparatito. Ni nos tocamos ahí. Menos mal. Yo abrí la ventana, no, obviamente. Obvio. Yo venía al supermercado, además, todo viruseado. Obvio. ¿Saben cuál es el colmo de un detective? Que cuando se vaya a patinar pierda la pista, dice Donato. Que además de músico, ahora hace stand-up. Un buen humorista, Donato, ¿eh? Querido Alexis, ¿cómo va, maestro? ¿Qué hace? Verá qué sorpresa. Acá haciendo un poquito Inicia de radio. Narrador diálogo. Sí. Aceptar. Botón. Alt más A. Atención. Sí. Cambios en el teclado del narrador. Cambios en el teclado Hemos del actualizado narrador. El diseño del teclado del narrador para que se adapte mejor a la experiencia que puedes haber tenido con otros lectores de pantalla. Si quieres que el narrador OBS, narrador ven, narrador nivel de título 1. No sé qué toqué. Saliendo del narrador. No hay forma de pararlo. Toqué el narrador. Nos acaba de contar toda una historia narrada. Sí. Bueno. Un buen momento también para ponerse a escribir. Espera, que estaba saludando a Alexis. Alex, acá estamos. Celir y Leonardo, porque dice este boludo tocó. Y le debe saber lo que toqué. Claro, ya. Sí. Sergio, dice Alex, un abrazo. Se sigue riendo. Dice, y sigue riéndose. Dice todos los días. Seguir más. Leonardo dice: todos los días se manda una cagada Qué nueva. Qué pelotudo. Exactamente.
Bueno, me deja salvar. Acá lo estoy escuchando, genio. Alexis es un bailarín de folclore. No me digas. Sí, compañero de Leonor. Están en, bueno, estuvimos en vivo. Sí. No dormimos juntos, pero dormimos en habitaciones uno al lado del otro. Ah, sí. Bueno. No quiso Alexis. Ah. ¿Cómo va, maestro? Bien, acá, haciendo un programita de radio desde que empezó todo esto. En la radio, en tangomía.com, en la radio que sabés que tenemos con Leonor y con Claudio Brucese. Y bueno, nada, acá pasando el rato. Me alegro mucho, la verdad que una sorpresa buenísima que te quedes un rato. Dice, ¿estás tan harto de hablar con la misma gente que habla con el controlador de teclado de Google? Ya me, sí. Si alguien sabe qué carajo toqué, mira, se me ríen todos. Todo es claro, mira. Empezó a hablar solo esto, yo qué sé. Sí. No. Metiste la opción de persona ciega, dice Leonardo. Bueno, mira, sabe todo Leonardo. No, si yo sabía. Leonardo es un ídolo que lo sabe todo. Se me ríen en la cara, mira, claro, Elvira. Sí. Tienen razón. Sí. Muy buenos los chistes, Donato, dice Elvira, que también, muy buenísimo. Muy buenos los chistes, por favor. Y ahora viene la explicación técnica. En vez de decirme que es un boludo, que soy un boludo, me dice, hay software que tiene opción para personas ciegas y narra lo que haces o por dónde va el mouse. ¿Vio? Y no sabrá cocinar el software. Bueno, jajaja, dice Karina, que se sigue meando de risa de mí. No, se está riendo porque no te agarra la corbata, porque no puede. No cuente. ¿A que sí, Karina? No cuente. Yo usaba corbata. Ajá. Hace muchos años. Así es. Como 20, 30 años. Hábleme ahí. Como 30 años que usted usaba corbata. Está lloviendo y está entrando agua. Está lloviendo y está entrando agua. Pues sí. Ahora vengo, la dejo a usted con en su sección. Sí, acá está empezando a llover. Donato dice, ¿saben cuál es el colmo de un auto deportivo? Ir por una autopista a 560 kilómetros por hora, donde de la máxima es 120 kilómetros por hora. Jolín. Mira, y Karina te responde, Donato, vamos con los chistes. Me encanta, más Donato, genio. Eso te dice Karina Gómez, Donato. Donato es electricista, músico. Todo. Ahora humorista. No, y sabe de trenes y de subterráneos lo que no está escrito, ¿eh? Eso se lo digo a todos los oyentes, que si alguien quiere saber alguna formación, algún número de tren, de dónde van los trenes, los subtes, de Madrid, de España, de Japón, de Australia, de donde sea, sí. Donato lo sabe todo, ¿eh? El otro día me mandó información, por si se me quema algún tubo fluorescente, me dijo dónde poder comprarlo acá en Madrid. No me digas. Sí, está en todas, la verdad que está en todas. Dice Alexis que acá en Guadalajara está lloviendo hace una horita. Acá acaba de empezar, Alex. Acá acaba de empezar a llover. Sí, llovió un pelín esta mañana y ahora otra vez. Llovió justo cuando tenía que subir la compra del coche. No, y antes también porque cerré la ventana, así que temprano. Gracias, Karina, dice Donato. ¿Estás en Guadalajara, en la ciudad? Nosotros estamos acá en Galapagar, cerca del Escorial. Y bueno, debe venir para acá la tormenta, o está en todos lados. Linda primavera estamos teniendo, ni eso, ni un poquito de sol. No, pero mejor que llueva. ¿Vos sabés que si hubiera un sol espectacular y todos encerrados acá adentro, qué gana te da de salir? Mira, Donato, Donato lo que dice Karina, que se acuerda de vos cuando cantaste con Sergio, muy buen cantante también, que cantamos Manuelita la Tortuga, todos. Sí, claro. Sí. Donato, Karina es una de mis amigas que te estaba viendo también. ¿Te acordás? ¿Cómo se llamaba el bar? No me acuerdo. Espera, que hace ruido eso. Ah, perdón. Acá, sí, mira acá. En el bar donde... Beethoven. En el bar Beethoven, ahí en Caballito. En el bar de Caballito que vos cantaste Manuelita. Mira, Karina, no me acordaba de ese detalle. Muy bien, Cari. Sí, no, cantó espectacular. Así que bueno, nada, que seguimos acá, confinados. El programa original se iba a llamar Confinado. Sí, ya. ¿Sabía? Bueno, porque es una forma para Alexis, por ejemplo, que se acaba de unir, para que sepa de qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esto surgió, o para los que estén oyendo, que se hayan unido por primera vez. Esto surgió un poco por el confinamiento, ¿no? Por pasar el tiempo, por divertirnos, por conectarnos con la gente, con la gente en general, para que cada uno pueda dar su opinión.
que se nos pase un poco el rato, el tiempo, de una forma divertida, bailar, disfrazarnos, oír música, así que un poco de todo. Para eso estamos acá. Mire, me dice Alexis, en Azuqueca de Henares, donde vivo, está pasando el puente en casa porque sale a trabajar todos los días. O sea que debe ser una de las personas que todos los días aplaudimos, Alexis. Ah. ¿Sí? No sé. Yo no tengo claro que dónde lo que haces, pero si trabajás todos los días, porque debe ser completamente necesario. Así que el aplauso de las 8 de la noche seguramente es para él también. Seguramente. Sí. Realmente. No sé si es en la salud o en alguna empresa o en algo, pero bueno, feliz puente entonces. Vos te lo mereces más que nadie, Alexi, porque nosotros llevamos un mes metido acá, ¿viste? Yo soy comercial, la venta de lo que yo hago se paró en seco y ya veremos lo que hacemos cuando volvemos. Pero bueno, Beethoven, dice Félix, que también otro que está en la sombra. Sí, está oyendo ahí. Pero no participa. Están comiendo. Sí, deben estar todos. Ah, están comiendo, claro, por la hora. Dice Donato, ¿saben cuál es el colmo de un auto particular? Ponerle escape libre para hacer mucho ruido por el barrio de Flores. Toma. Muy buena, Donato. Muy che, buena. Qué bueno que llueva, así se lleva el virus que está en la calle, dice Karina. Le voy a poner un poco de lavandina a la lluvia. Mira, ¿a que sí? Dice, yo llego a ponerle música a las 8 a mi barrio, los tengo contentos. Bueno, acá hay un vecino que hace unos días debe haber desempolvado un equipo, porque llevamos unos cuantos días que se escucha el Resistiré. Al principio no, pero no, llevamos una semana de... No, varias semanas. ¿Con el Resistiré? Sí. Yo no lo escuché. Sí. No, pero Karina, una cosa, no sé si te pasa a vos, pero parece una película, vos te asomás. Anoche yo me asomaba que me quedé hasta la madrugada. Es increíble. Y estás ahí 5 minutos, 10 y nada, ¿no? Es como las películas de los zombies, ¿no? Sí. Y hoy por la mañana igual, porque a la madrugada, normalmente aquí nosotros vivimos en un pueblo y tampoco hay mucho movimiento, pero hoy a la mañana, no sé, las 9, 10 de la mañana, y tampoco había ningún tipo de movimiento. Se escuchan muchísimos más los pájaros, una cosa maravillosa, pero mucho más. Nosotros le damos, bueno, con mi hija Peque, de comer a los pájaros, le ponemos comida, y bueno, se escucha muchísimo más a los pájaros. Así que, bueno, otra de las cosas buenas que ha tenido la pandemia, además de que no haya fútbol. Y dale con el fútbol. ¿Qué tenés con el fútbol? Sí, porque hago... Yo no lo extraño, ¿sabes que no lo extraño? No, pero no digo que vayas a jugar. A jugar sí, pero no, el jugar fútbol, sí, pero el fútbol de la Liga de Europea, la Liga Argentina, la Liga de Hong Kong, la Liga de Singapur, la Liga de... La que aguantó unos días cuando empezó todo esto, que después se cortó, era la Liga Australiana, que estuve viendo algunos partidos. ¿Ves? Claro. ¿Ves? Dice Alexis que la empresa donde trabaja es del ramo de la seguridad contra incendios, o sea que bueno, o sea que tiene que estar ahí pendiente, y los aplausos también entonces son para él, ¿no? Por toda esa gente que tiene que seguir laburando. Totalmente. Para que esto siga en pie. Totalmente. Resistiré, que vive España, la Macarena y los temas que gritan los vecinos que ponga. Ay. Dice Alexis que debe vivir en... ¡Qué grande, Alexis! En un barrio muy alegre, ¿no? Porque acá solo Resistiré y allá lejos. No, acá ponen Resistiré, sale mucha gente a aplaudir, pero tampoco no mucho más, ¿eh? Porque yo un día sí me quedé cantando la ventana el Adiós Don Pepito, Adiós Don José y algo más, no me acuerdo cuál, el Veo Veo. Y sí se engancharon algunos vecinos, pero ya después, la segunda y tercera vez que lo quise hacer, nada. Así que, bueno, no pasó más nada. Donato, ¿saben cuál es el combo de un camión que cuando cargó 100.000 toneladas volcó en la calle y aplastó un auto? ¡Epa! Ese dona. Ese sí, es el colmo de que viva en el auto. Pobre. Muy ¿qué? Bueno, Doni. Sí, 100.000 toneladas. Qué buen humor, Donato. La verdad que te admiro. Que estás en casa ahí y tenés un humor espectacular. Me alegro mucho. Y además canta. Canta muy bien. Sí. Bueno. Pues nada. Bueno, Karina, usted dirá, sí, Silvia saludó y se fue. Silvia sí, porque está ahí, está trabajando. Tenemos que preparar un tema que sea generador de debate. El fútbol. Generador de debate política. No, eso no. Ah, bueno, ¿ve? El fútbol. Hoy vino Guerrera, no sé qué le pasa. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Durmió poco? Es así nomás, che. Sí, no me dejan dormir. No sé. A ver si Karina propone algún tema.
que también está ahí en bueno, su casa confinada. Mañana, ¿se viene un ratito después al final para charlar con Arlín? Ah, sí, sí, si hoy viene, sí. 8:10. Vale. Vamos a charlar en la última media hora con Arlín López, que está en Tenerife, en Canarias. Y bueno, nada, charlamos un poquito. Y va a venir, venís, Dice Silvia, los escucho mientras trabajo, acá seguimos trabajando más que antes, en un Jueves Santo, o sea que Silvia va a ir al infierno, sin escalas. Silvia está con un plumero en la mano, dijo antes Karina lo de la marida, porque Silvia es una de esas personas que tiene capacidad de estar trabajando, haciendo la comida, creando una algo de cerámica, pintando un cuadro y escuchando la radio. Wow. Cosa de que Karina y yo no tenemos esa capacidad. Mire, Alexis le dice a Donato y Estefano, le pregunta. Donato y subió el equipo de producción. Increíble. Me trae la merienda. Mira, hoy estamos. Vamos a saludar, mire, para que la vean. El equipo de producción, que antes venían a bailar, ahora ya ni vienen. Vamos a hacer una entrevista ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Hola, me llamo Martina. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Estaba haciendo ejercicio. No me mientas. Verdad. ¿A qué pongo música y bajo? Estaba haciendo zumba. ¿Qué? Estaba haciendo zumba. Zamba. Mira, acá está Alexis que baila zamba. Él sabe. Voy a comer, dice Karina. Sí. ¿Zumba? ¿Qué? ¿Cómo es eso? Pues baile. ¿Y baila acá? No. Bien. Alexis hace zumba también. Zumba, zamba, bueno, más o menos. Voy a comer, dice Karina, que bueno, nada, un beso y nada, muchas gracias, productora. ¿Quiere decir algo más? No. ¿Cuándo va a venir a hablar un ratito con su padre? Cuando pueda y me tenga ganas. Ah, nunca entonces. Bueno, yo me voy a conectar ahora con el amigo Tancredo en un ratito que nos trae. Hola hermosa, dice Silvia. Ay, te dice hermosa. Dice Alexi. Alexi le dice que él baila zumba, que no baila samba. Alexi baila lo que le echen. Yo estoy bailando zumba. Y Alexi baila samba, o zumba, o semba. Que no, ¿sabes qué lindo? ¿Sabes qué buen bailarín? Espectacular. Estoy haciendo casi todo lo que dijiste. No estoy haciendo cerámica en este momento. ¿Ves? Por falta de brazos, debe ser. ¿Ves? No, claro. No, Silvia puede hacer todo a la vez. Todo a la vez. Dice Donato, en uno de los últimos chistes en su sección. ¿Saben que hace una rata en una esquina? Está esperando un rato. Muy buena, muy buena. Muy buena. Bueno, no me hagas señas por abajo que me pone nerviosa. Hola Martina, papá me habló de vos en Galicia, dice Alexis, cosa que es cierto. Ya. Y Linda. Donato que saluda a Martina también. Hola Martina. Hola Martina, Donato. Sí. Y bueno, nada. ¿Sabes con qué la voy a despedir? ¿Con qué me voy a despedir? A ver, con una linda canción así bailo abajo mientras bueno, escucho la radio. Cerramos los micrófonos y la pongo fuerte, ¿quieren? Vale, ¿cómo no? Bueno, hasta mañana. Adiós a todos. Buena tarde, buena comida para los de Argentina y bueno, buen día para los que estamos en España. Ánimos para todos. Adiós. Donato. Oh,
Gracias, Donato, por esta sugerencia. Decía, gracias Donato por esa sugerencia y mañana te pongo el himno de España, ¿sí? Venite mañana y yo lo busco y lo ponemos, dale. Leonardo me dice, che, se cortó, cosa que me paralizó el corazón durante un segundo y medio hasta que en el otro mensaje decía, no, que es chiste, abusando de mi salud confinada que está hecha pelota. Dice Donato, ¿saben cuál es el combo de los Teletubbies? Quedarse medios boludos y que tienen que decir hora de la Tubi, despedida hora de la Tubi, despedida hora de la Tubi, despedida. A mí me gustaría que me vayan mandando mensajes para después del maestro Tancredo con el que vamos a hablar ahora en un ratito, para poder, quiero saber cómo están y lo que piensan. Acá en este programa leemos todo, aunque digan culo, teta o boludo, como acaba de decir Donato. Sería lo único que nos falte después de un medio confinamiento, ¿no? Le digo al amigo Alexis que dentro de un rato llega Leonor. Todos los días nos conectamos un ratito con Leonor para repasar en un rato todo lo que está pasando, toda la realidad y los consejos y todo lo que Leonor nos dice a todos los días. Y viene primero con una receta, porque todos los días Leonor nos pasa una receta y después las reflexiones.
Creo que de Los Intocables tengo algo por ahí. Día de relax, dice Leonardo. Dice que los Cadillacs Intocables son su... Bueno, que los Cadillacs es el grupo favorito y que él tuvo épocas de ska con la gorrita y los polos de cuello alto. Dice Donato... ¿Saben ese que dice mamá, mamá, en la escuela me dicen el chavo del 9? No, es el chavo del 8. La fiesta del pogo, dice Leonardo, que ha vivido 7 vidas. Muy buenas, ¿cómo bien. Va, maestro? Bien, lluvioso. Lluvioso. Pero, bien, sí, por aquí está lloviendo, pero está bonito, está gris, lo que no lo hace menos bonito. Sí, no, acá también. ¿Cómo va eso? Bien, haciendo cosas, haciendo un cursete online, dando clases, componiendo, etcétera. Tratando de mantenerme activo, obviamente, sí. Que es indispensable para la mente y el cuerpo y el cuerpo y la mente. Andaban diciendo por ahí que hasta el 1 de junio pareciera. Ah, sí, no sabía esa parte, me perdí esa información. Junio, o sea que nos quedan como un mes y medio. Esperemos que se equivoquen, que sean los de siempre. ¿Cómo va, Tancredo? Claro. Bien, no sabía esta noticia que me acabas de dar. Sí sabía que el protocolo venía por ese lado, porque en China fueron más o menos 3 meses. Sí, en China están ahora recién empezando a salir, en este momento. Ah, claro. En China, en Wuhan, ¿no? En Wuhan, ahí donde se armó el... Wuhan. Así que exactamente. Bueno. Así que bueno, no. ¿Esto que me estás contando es oficial hay un amigo, o sea, Leo, un amigo mandó un link que ahora lo perdí porque se fue para arriba. Está en El Mundo. Si lo querés buscar, está en el diario El Mundo. Es un link que dice que parece que hasta el 1 de junio. Bueno, está ahí la duda de que si es el confinamiento o es que se va a empezar a abrir la cosa de a poco para que el 1 de junio ya estemos todos fuera, ¿no? Porque yo no pude leerlo porque estoy acá claro, al pie del cañón. Claro, sí. Pero bueno, nada. En todo caso llevamos un mes, maestro. En todo caso llevamos un mes, exactamente. 28 días, mío. Yo por 28 lo días, así, exactamente. Totalmente. Así que bueno, no. es lo que toca, ¿no? Es lo que toca. Sí.
trataremos de hacerlo lo mejor posible. No, no, está claro, está claro. Pues nada, usted dirá, qué alegría tenerlo bueno, por acá. hoy tenemos a Bea Romero, pero estaré tocando la guitarra. Pero Bea toca de todo, ¿no, Vega? Sí, Vega es un talento así inaudito, que tengo la suerte de tener de alumna y es una maravilla, la verdad que es una maravilla. Es una fuente de inspiración. Qué bueno. Porque si esto es el futuro, señores. Sí, ¿le buscaste un nombre a la sección ya? No. No. Bueno, pero hombre, si tenemos hasta junio, imagínate. Por eso. vamos por eso. Vamos a hacerlo presente, digo, Tancredo, ¿ven? Tal. Bueno, ¿escuchamos a Vega? Escuchamos a Vega. Hola, soy Vega y tengo 8 años. Me gusta mucho la música. Y como estamos aquí encerrados en casa por el coronavirus, he querido que, bueno, tocaros algo con la guitarra. También toco el piano, pero hoy voy a tocar la guitarra. Así que tengo un profe que se llama Don Tancredo y es de música y espero que os guste. Os haya gustado mucho. Adiós. Adiós, Vega, adiós. A mí me encantó. Qué bueno. El acorde final queda perfecto, ¿eh? Maravilloso. Qué genial. Maravilloso, Vega. No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. ¿Dónde vivía Vega que me dijiste? ¿Le gané, puede ser? No. Vega está. Va al cole de Estados Unidos ahí en Colón y Manzanares. Ah, bueno, yo tengo una memoria absolutamente fatal. Perdón, Vega, perdón. No, pero está su papá vive, va a ese cole, pero está en Parla, segunda, no te olvides. Así que... No era legal. Ana, sí, claro, Parla. Claro, en Parla, te fuiste para otro... Para otro punto, sí. Claro, para más o menos. En este momento da igual porque no, ni siquiera nos damos cuenta de los días. Así que estoy muy perdido. Estamos un poco perdidos en tiempo y espacio. Sí, pero en serio, me cuesta un par de segundos saber el día. Digo, jueves. Sí. Porque es jueves. Sí, ¿no? Claro. Sí, sí. Claro. Perfectamente, sí. Estás en lo cierto, aunque... Aunque lo tendría que consultar si me lo preguntas. Fíjate. Bueno, con mucha prisa ya lo tengo que consultar. ¿Qué experiencia, maestro? Yo, uno jamás se imaginó pasar por algo así, ¿no? No. Esto es algo que nos va a marcar. Definitivamente, si lo hacemos bien, va a ser para bien. No, bueno, pero por lo menos si podemos utilizar este tiempo para, por ejemplo, en el caso de los chicos como Vega, ¿no? Y como las mías, de que puedan acercarse a lo que aman, a la música, que es lo que, sí, insisto, que la música fue lo que yo me dio la posibilidad de conocerte. Eso está bien, y que cada familia pueda, ¿no?, hacer con los chicos, acercarlos, sí, a lo que sea que les guste, leer. A lo que sea que les guste, pintura, sí. Sí, inclusive la introspección, hay alguien que me mandó, creo que, no sé si lo dije el otro día, pero ya que no puede decir, pues yo creo que lo dije el otro día, ya que no puedes ir hacia afuera, que vayas hacia adentro, ¿no? Exacto. A escudriñar un poco
Ay, yo realmente me lo planteo muchísimas veces. Sí. Y sí, porque, es que, no, porque no hay otra, además. Claro. 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 Para decir, no, por más que tengas comunicación, y también vas a descubrir quiénes se comunican contigo, quiénes no. Creo yo que es que desenmascara un poco de sentimientos y de cosas, y esperemos que si no son positivas todas, que las transformemos en aquellas que tienen que ser. Buenísimo. Pues nada, Tancredo, este es tu espacio, este es tu programa, gracias por engancharte, y no te olvides del nombre, de la, no sé, si no le buscamos, los chicos lo pueden buscar, le podés también proponer. No, claro. También puedes mandar sugerencias. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te mando un abrazo. Otro abrazo. Gracias. Y maravilloso Vega, y gracias por estar en este programa. Espectacular. Venga. Un saludo y un beso a Vega y a los padres. Chao. Hasta luego, chao, chao. Peri, 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 pico. Peri, 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 pico. Peri, 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 pico. Soy artista, soy cantante, peri, pico. Aleteando, aleteando, tarareando. Recorriendo el horizonte hasta mi nido. Aleteando, aleteando, voy volando. Soy el pájaro cantor, soy Peripico. Peri, peri, peripico. Anda con nosotros. Peri, peri, peripico. Peri, peri, peripico. Soy artista, soy cantante, peripico. Otra vez. Peri, peri, peripico. Peri, peri, peripico. Peri, peri, peripico. Soy cantante, soy cantante, peripico. Peri, peri, peripico. Frondoso se puso muy contento. Por fin salía Frondoso. Adheridos de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas. Putas argentinas, putas argentinas, hasta el fin. Tengo la mente confundida de tanto esperar a ese hombre que me lleve por las putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas, hasta el fin. Muchachos, nos esperan allá. Llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos, nos esperan allá. Pero nadie nos quiere llevar. Tengo los dedos super adheridos de tanto esperar a ese auto que me lleve por la putas argentinas, putas argentinas, putas argentinas. Dice Leonardo Montané, poniéndome a prueba, que hace mucho que no escucha nada de Federico Manuel Peralta Ramos. Lo tengo en la punta de la lengua. Charly García, ¿eh? Leo, tus órdenes son pedidos.
Pues no lo tengo. Leonardo dice que es bien bizarro y de culto, Don Peralta Ramos. Donato dice, ¿sabes cuál es el combo de Malena? Que Malena se reía de Donato porque Donato se tiró un pedo. Mirá vos lo que dice Donato. Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba por la arriba para mirarla. No quería empezar, ¿viste? Tantos botoncitos acá adelante. Silvana dice que no, es un estudio, que no es algo real, por si nos está escuchando Tancredo, no es algo decidido, es un estudio, que no es oficial, que es un estudio que dice que podríamos volver a la normalidad el 1 de julio si todo fuera súper bien. O sea que Silvana bajó y se leyó el anuncio, la noticia esta. Leonardo dice, hay que preparar un día de carnaval carioca. Exactamente, el día que no se corte. Yo la conocí a Raquel, era una gorda. ¿Qué dice eso? ¿Para qué? Festejamos. Ay, cuando la conocí a Raquel. Dice Leonardo, estaría buena una sesión de radio teatro. Veo que estás decidido a que me vuelva loco ya del todo. Pero estaría bien, ¿no? Estaría bien, a mí me gustaría. Yo puedo hacer de directivo de YPF. ¿No? Tengo Madness por ahí, pero no lo encuentro. Y antes de la receta de Leo y dedicado al querido Leo, Our House de Madness. Si no bailás con esto, Leo.
wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house. Che, Leo, está bueno esto del escritor virtual, ¿eh? Creo que me podría acostumbrar. Tengo todo en el frente. Dice Leonardo que el Eternauta son pocos personajes. Silvana Sosano se dice, sería cuestión de probar, que ya está hasta queriendo hacer radioteatro. Yo no tengo problema. Pero tenés que salir por teléfono y hacer algún personaje vos, Leonardo. Habría que probar. Dice, ¿hay algo de rock nacional? Dice Silvana Sosano que sí hay. Che, ¿tenés el tema por ahí? Nos dice September, Dead Wind and Fire. Se lo pongo de presentación, ¿alguien quiere? Silvana Sosano dice, hermoso tema, gracias. Vos también. Y a esta hora, en este programa, todos los días se cocina. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, 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 trabajando en el carbón, cocinando le doy una maña que no hay en España quien guise mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos. Amigos, ¿qué tal? Soy Leonor. Todos los días, una. Como tenemos estos días de Semana Santa, les traigo un recuerdo muy bonito. Cuando existía mi madre, cuando vivíamos todos en la casa grande, cuando uno dice, mi madre, éramos tres hermanos y yo, mi padre y mi madre, esperábamos ese día empanadillas de queso con canela. Aquello era un manjar que cada vez que viene Semana Santa, yo me acuerdo de ellos. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no prepararlos, pasarles la receta a ustedes? Como ustedes me escuchan todos los días, les paso la receta. Empanadillas de queso con canela. Vamos con los ingredientes para la masa. 1 kilo de harina blanca, 1/2 litro de agua azucarada tibia, 150 gramos de grasa o margarina, grasa de cerdo o de vaca o margarina, 3 o 4 yemas y 1 cucharada de polvo de corteza de naranja, polvito de hornear o ralladura de limón o corteza. Bien, los ingredientes para el relleno ya saben, queso fresco y una taza de nueces molidas, si desean, canela y azúcar. Luego les digo la preparación o cómo pueden hacer. Formar una masa firme con los ingredientes arriba citados. Y cortar medallones muy finos como para las empanadas normales, las empanadillas normales. Mojar los bordes con agua azucarada y rellenar cada lámina con 1 cucharada de ese relleno. O con un trozo de queso, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de azúcar. O el relleno de algún dulce que ustedes quieran. Unir los bordes con repulgue o pellizcos y colocar en bandejas enmantecadas a horno regular durante 30 minutos. Retirar y dejar enfriar. Pintar cada empanadilla con merengue de claras batidas con azúcar y volver al horno hasta que se saque ese blanqueado a gusto, porque puede estar apenitas dorado o muy doradito con ese color amarillito o marrón. Bien, amigos, espero
que estas ricas empanadillas de canela y queso la puedan saborear no solamente en Semana Santa, sino cualquier tarde, cualquier merienda o cualquier desayuno. Les mando un abrazo. Ay, Leonor. Adiós. Leonor, Leonor. Hace 15 minutos me comí una barrita de cereales. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. No, me hace sufrir, pero me encanta. O sea, soy masoquista culinario, sería. Masoquista culinario, eso está muy bien, ¿eh? Ah, espera un poquito, espera. Sí, contame. Ahora sí, no, nada, que estabas en una posición que te decía que soy masoquista culinario porque sí. Me hace sufrir con la receta. ¿Sabes que está conectado Alexis desde Guadalajara? ¿Ah, sí? Sí, nos está escuchando. ¡Ah, qué bueno! Sí, bueno, porque, claro, le mandamos un saludo a Alexis y le convidamos una empanadilla de esta de queso con canela. Por Dios. Buenísimo. Acá también de abajo están gritando, espera, ¿qué? Sí. No sé, la Silvana está gritando que le diste hambre o algo. ¿Del estudio de la ZZ? Del estudio de abajo, del equipo de la oficina de producción, sí. Gritó algo, pero no me enteré. Porque no te enteraste. Claro, porque si no te escucho, tengo los cascos puestos. Pero bueno, no, claro, que Alexis decía que él trabaja en una empresa que sigue funcionando, porque creo que son algo de material contra incendio, me dijo, ¿no? Sí. Entonces que hoy, claro, él no deja de ser merecedor de los aplausos de... Claro que sí. Yo creo que toda la gente que está trabajando en estos momentos, cualquiera sea la actividad, cualquiera sea, siempre lo dije desde el primer momento que son merecedores de no solo del aplauso, sino de la contención y del aliento que se le da todos los días a todos ellos, ¿no? Sin duda. Sin duda. Todos los que todos los días acá vienen a desinfectar los cubos de la basura, toda la calle, todos los coches que están parados, o sea, yo creo que toda la labor de toda la gente que está trabajando en estos momentos son merecedores de todo el reconocimiento de la gente, ¿no? Entera, del pueblo entero de España. Sí, por eso, Alexis es uno, y él, claro, estaba, decía que recién ahora se empezaba su puente, ¿no? Y qué diferencia, ¿no? De alguien de que ha tenido que trabajar todos estos días con nosotros, que hoy, no sé si lo escuchaste antes, pero yo imagino que vos también, son 28 días que estamos metidos adentro. Cuatro semanas exactas. 28 días, qué bárbaro. Sí, sí, una cosa muy fuerte. La verdad que yo espero que este esfuerzo sea bueno. Mira, siempre tenemos que ser también un poco realistas y pensar de que ahora este coronavirus, el año que viene, bueno, todos los años tendremos algo distinto, ¿sabes? Porque el mundo sigue, el mundo avanza, los nuevos virus aparecen, y si no hacemos un como ha pasado ahora, ¿no? Una contención, digamos, de todo el mundo y de todas las cosas, yo creo que esto será una forma también de limpiar un poco el planeta, evidentemente, ¿no? Sí. Descansa un poco el planeta en todo su furor de existencia, de estar, de permanecer, los incendios, las inundaciones, las despoblaciones. Yo creo que es como un descanso en la Tierra entera, ¿no? No solo la parte humana, sino la parte también natural del mismo mundo, ¿no? Donde estamos viviendo. Está claro. Sí, yo creo, amén de todo lo que tenemos que vivir, porque estamos en una sociedad, evidentemente, compartiendo cosas, compartiendo casas, compartiendo coches, compartiendo calles, compartiendo edificios, compartiendo situaciones económicas, supermercados, oficina de banco, qué sé yo, hacienda. Amén de la organización que tenga el ser humano, ¿no? Pero yo creo que este parate, por decir así, general, es como decir, bueno, a ver, un respiro también a este mundo que estamos, donde estamos viviendo, donde estamos pisando,
poder mirar las estrellas, la luna, el sol, la lluvia misma, con la necesidad que tiene todo el universo de existir, ¿no? Donde estamos. Yo creo que es eso. Yo creo que es un poco todo eso, ¿no? Sí. Por supuesto, el mérito del ser humano, que tiene que sosegarse para decir, bueno, a ver, aquiétate un poco y vamos y sigamos la vida cuando tengamos que seguirla. Sí, no, hay que seguirla como se pueda, ¿no? Bueno, nosotros seguimos haciendo cosas. Vos el programa, que hoy estrenás un nuevo capítulo. Y eso, ay, sí, me avisaron de que hoy hay un estreno de la quinta edición de Folcloreando Madrid. Así que bueno, escúchame. Los invito a todos a que lo escuchen. Sí, no, yo también. En Tango, es www.tangomía.com a las 11 de la noche de España, 6 de la tarde en Argentina. 6 de la tarde en Argentina, 11 de la noche de España. Pero una pregunta, toda esa información, sí, porque yo el programa lo escucho, obviamente, sí, porque estoy en la producción también, gracias a tu generosidad, pero toda esa información la tenés vos en libros, porque el programa es un programa que está recontra laburado. ¿Dónde tenés todos esos libros? Bueno, mira, un poco la investigación propia que yo hago para la elaboración de cada programa, ¿no? Sí. Segundo, toda la vida mi actividad ha sido, aparte de dedicarme al folclore, siempre ha sido en búsqueda de hechos veraces, sobre todo, ¿no? De ir a las fuentes, de investigar el porqué de muchas situaciones folclóricas, ¿no? Uh-huh. De muchas historias. La experiencia misma de los años vividos en el folclore, wow, el tener mucha gente, muchos contactos, muchas historias, mucha gente amiga, muchos conocidos que de una manera u otra te van transmitiendo el folclore, te van contando, son experiencias vividas. Entonces hay un poco de todo, ¿eh? El programa tiene un poco de todo, es un poco de todo lo que yo soy, tiene el programa en realidad. Poco de mi conocimiento, un poco de mi investigación, un poco de los colaboradores, de los amigos, porque yo empiezo a hablar con uno y otro y es parte de lo que me cuentan, me mandan cosas, me dan datos, porque yo estoy constantemente pidiéndoles, a ver, cuéntame de aquí, cuéntame de allá, ¿qué pasó aquí, qué pasó allá? Y toda esa elaboración es el trabajo, es un poco yo el programa, no soy yo el programa. Así que yo quisiera que los que lo escuchan lo tomen así, tal cual. Es un dato importante que quedará registrado para consulta de quienes quieran consultar datos. Los datos son fehacientes, son veraces y son hechos que han ocurrido y son momentos que hemos vivido. Sí, señor. Sobre todo los folcloristas, ¿no? Sí, señor, no, pero está por eso, está muy muy documentado. Sí, sí, muy documentado y bueno, la idea obviamente es que esto quede registrado en podcast y en archivos y todo para que se pueda escuchar siempre, para siempre, ¿no? Eternamente. Claro, que siempre se puede escuchar y consultar, uh-huh, y consultar, por ahí hay alguien que pinche ahí y descubre otra cosa, eso sería importantísimo, ¿no? Bueno. Y también un aporte para la cultura de nuestro país, de Argentina, porque el hecho de estar nosotros con la radio y con nuestros programas, no digo haciendo publicidad, no, sino dejando un testimonio, uh-huh, un testimonio de nuestra cultura, de cómo es vivida de distintos aspectos, porque en los programas hay chispas de, digamos, de distintos aspectos de la vida de las personas, ¿no? De los que vivimos fuera, de lo que significa estar lejos de tu país y de qué manera sigues ligada a través de
justamente de eso, del folclore, de lo que formamos parte. Entonces es importantísimo para toda la gente que no está en su país de origen, por la causa que sea, porque la vida lo llevó, porque la vida te lleva a distintos lugares, y donde estés tienes que estar orgulloso de lo que tú haces, porque si no, no eres feliz. Entonces, el hecho de fomentar y el hecho de contar las anécdotas, de contar las experiencias que tú has vivido justamente y contar cómo es nuestro folclore, cómo se manifiesta a través de la música, de las pinturas, de la escultura, de las artesanías, de las danzas mismas que yo enseño. Es una manera de que nuestra cultura, la cultura de nuestro país, se conozca en el mundo entero de distintos aspectos. Se conoce a través de los bailarines, se conoce a través de los escritores, o sea, se conoce de muchas maneras, pero no siempre llega al oído de todos. Entonces, la radio es una forma también de que el que no tiene la posibilidad de ir a ver un libro y enterarse de cosas, o de ir a ver un concierto o un espectáculo o lo que sea, por la causa que sea, pueda pinchar el enlace www.tangomia.com y pueda rescatar esos datos que son tan interesantes para los que, para todos, vamos, para todo el que no conozca y el que conozca también, porque el que conozca nuestra música se deleitará de un momento de agradable de escuchar músicas y datos de nuestra historia folclórica, ¿no? Exacto. Sí, bueno, lo que aclaramos a todo el que esté escuchando esto, que en la página de la radio es www.tangomia.com, están todos los programas, tanto los de Leonor, Folcloreando Madrid, como los de Claudio Brucese, es Tangópolis, como los míos. Esto que estoy haciendo ahora, hay una sección ahí que se pueden escuchar en cualquier momento de que estés escuchando esto, y los programas de Leonor y los de Claudio, que son realmente un paseo, uno por el folclore, Folcloreando Madrid, y Tangópolis, que habla del tango contemporáneo también. Y bueno, una maravilla los programas, ¿eh? El programa de Claudio es, sí, es maravilloso. Sí, es bueno, va en la misma línea, ¿no? Y el en mío, la misma línea, el sí, mío sí, que es sí, un sí, divertimento. Sí, sí. Sí, la verdad que estoy yo, vamos, encantada con el programa, con los programas, sí, que estamos haciendo en la radio y que le sirven. Otro día justamente me decía Alexis, dice, ay, dice, pero... Dice, yo, lo escuché los otros días, me dice. Le digo, pues mira, ahora el horario de la tarde. Dice, no, dice, si yo he escuchado un programa, dice, de Sergio por la tarde. O sea, lo había descubierto por la tarde. Le digo, mira qué bien. Le digo, porque eso es una compañía, cuando tú estás viajando, tú estás en el... Exacto. O estás en el trabajo y te da otra onda, te da otra alegría, te escuchas distintas versiones, distintas cosas que te pueden ir acompañando en tu viaje, en tu trabajo. Pues así nada, que me dice, sí, 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 dice, cuando pueda me voy a conectar, dice, con ustedes. Ah, bueno, hoy está conectado. Una qué cosa, bueno. Leonor, una cosa, sí, que se vienen los aplausos, pero quería preguntarte algo antes, porque me dijo Antonio que él es de, sí, Bowen, en Mendoza, y de que ¿dónde eras vos? Yo soy nacida en La Paz, en La Paz, Mendoza, sí. Ah, bueno, él nació en Bowen. En Bowen, ah, mira. Mendocino sí, también. También, claro, somos del interior. Mira, sí, no sé si escuchás, pero acá salió ya la, sí, policía a recorrer el pueblo ya, con la sirena. Sí, ya estoy escuchando, sí, la sirena y todo eso. Así que bueno, Leo, mil gracias. Esta noche, 11 bueno, de la noche, en tangomia.com está el primer, en directo, el capítulo 5 de Folcloreando Madrid. Te mando un beso. Muchas gracias, saludos a todos, bueno, a escucharnos. A aplaudir ahora. Adiós, hasta adiós, luego. Y hoy un poquito antes, creo que salió la policía, sale por el pueblo y va a algunas zonas para agradecer, ¿no? Porque Sony 56, me dicen acá al equipo de producción que tengo que llamar, que eso es cierto, tengo que llamar porque yo los aplausos los paso por teléfono. A ver si tengo suerte y podemos conectar.
cada día empiezan un pelín más temprano. Y no se sabe por qué. Pero bueno, tenemos muchas ganas de aplaudir, debe ser por eso. No quiero opinar, otros lo hacen por mí. Si
y el demonio está en mi diestra. Cara a cara si es la fiesta, los devotos y enemigos que esperan de mí. Y soy sabia, soy sangre que quiere andar. Son los versos que hoy te quiero regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. Las alondras ya están muertas, las mentes están desiertas, el dinero, envidia y miedo son palabras de hoy. De mis sueños soy el dueño, con mi nombre solo sueño. Ya mi cara es un retrato que anda por ahí. Y soy sabia, soy sangre que quiere andar. Soy los versos que hoy te quiero regalar. Ella sabe encontrar en mi nombre un poco de amor. Gracias, gracias a todos los que se la juegan, gracias a todos los que están ahí, la gente del supermercado que vi hoy, gente como Alexis que tiene que seguir trabajando y que tiene que descansar también como va a ser estos 4 días absolutamente merecidos. Gracias a los médicos, gracias a todos. Gracias a todos porque nos están cuidando y esperemos que esto no se olvide nunca, yo por lo menos no lo voy a hacer. Cuántas cosas que son realidad, yo quisiera que no existan nunca más. Mirándote estoy tan solo, adorable ser, te quiero cerca a mí. Y en un rato nos vamos a las Canarias. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Menos mal que tengo camarita nueva. Well, now you step inside, but you don't see too many faces.
Les pido a los amigos que están conectados a la emisión de Facebook en vivo que me compartan esta emisión. Ahora vamos a charlar con una amiga espectacular que vive en Tenerife, que es profesora de piano y es una persona increíble. Y se llama Erlín. Guitar George, he knows all the chords. Learning strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets a ¿qué importa si es blanco o negro, no? A mí no me importa. Me entraron las ganas. Después de la charla con Erlín nos vamos a quedar un ratito escuchando música como esta. O esta. A Leonardo le marea el mundo. El mundo fue y será una porquería, Leonardo. Y va así, a los pedos. Después me contás cómo se ralentiza un shift, que es lo único que te falta hoy. Yeah.
Estamos intentando llamar a Erlín y me da el móvil apagado. Erlín, ¿qué estás haciendo? ¿Estás hablando? Te llamé y me da apagado. A ver si me escuchás, si querés llamame vos y si no decime que ya estás y yo te llamo. Dale, que estamos queriendo charlar con vos, que tengo a Silvana acá al lado mío. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. A no ser que lo haya grabado mal, Erlín. Si termina en 4125, te estoy llamando. Erlín, te estamos llamando, te estamos llamando. Radio Verdad, ¿vio? Me salta el buzón. Mire, ahí me están llamando desde Canarias. Vamos a atenderla en directo, ¿quieren? Vale, dale. Bueno. ¿Sí? Hola. ¿Cómo le va? Hola. Hola, Erlín, buenas tardes. Hola, es que en el móvil no tengo cobertura y por eso les decía que me llamaran al fijo. ¿Nos dijiste eso? Nos olvidamos. Sí, no te preocupes. Era para evitar eso, porque sabía que no me ibas a poder contactar, porque estoy con muy poca cobertura en casa. Tengo el mismo cerebro que un mosquito confinado, Erlín. Tranquilo, que en esta situación, querido, está todo perdonado, de antemano. Menos mal que está Facebook, Internet, la radio, ¿qué tal? Muy bien, aquí haciendo cosas y no parar de hacer cosas para sobrevivir a esto.
Qué bueno, con muchas ganas de hablar con vos teníamos acá los dos. Ay, sí, yo la, también, la tengo, qué ilusión. La tengo a Z acá al lado. Sí, ya la veo, ya la veo. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena por toda tu carrera profesional, Erlín. Que bueno, si le querés contar a los amigos qué haces, a qué te dedicas y bueno... Bueno, bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? Lo que he estado toda mi vida estudiando, básicamente, pero ese es el resumen. ¿Pero estudiando qué? Estudiando piano, bueno, música en general, porque piano es la especialidad, pero yo digo que yo he aprendido música, porque la verdad que es un mundo enorme, inagotable. Y pues eso, desde los 5 añitos por ahí más o menos, bueno, como juego, como todos los niños o la gran mayoría de los niños, sin pretender nada, lógicamente. Y nada, poquito a poco ahí. Mis padres que no tenían ni idea, ni la tienen, aunque bueno, ya se han ido, pues por lógica de tantos años de estudio, se han ido permeando un poco, pero ellos no tenían ninguna formación musical en ese aspecto y siempre me decían, muy sabios en mi opinión, en ese aspecto me decían siempre... ¿Segura que tú quieres seguir? ¿Tú segura? ¿Segura? Que mira, que si sigues para adelante, tienes que darlo todo y más. Y poquito a poco, ¿no? Cuando iban momentos así importantes que uno ya va cogiendo, poquito a poco va creciendo y tiene que ir definiendo, si no lo tienes claro, por lo menos saber si quieres seguir por ahí a ver qué pasa o no, ¿no? Pues sí. Así. Sí, sí, sí. Fue así, poquito a poquito. Nosotros te conocimos recién llegaditos a España. Sí, 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 sí. Llevaban muy poco tiempo los tres. Sí, muy poquito. Y llevábamos, no sé, como mucho 2 años o 1 año y pico, no sé yo, por ahí creo. Sí, sí, sí. No, no, yo me acuerdo que la primera vez que los conocimos a ustedes, bueno, a todos los demás, pero... Sí, al grupo. Prácticamente yo diría que con los que yo tuve un flechazo amistoso desde el principio fue con ustedes, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno, sí, un muy buen grupo. Feeling. Sí. Muy bueno, ¿cómo andas? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, bien, aquí tranquilito, aquí en casa la verdad que aunque dan ganas de salir porque aquí el tiempo es bastante agradable todo el año, es una pasada, pero estás en tengo que decir. En Tenerife. Una pregunta, ¿cómo terminaste en Tenerife? Bueno, mira, querido, te lo resumo porque es una historia digna de escribir. Dale. Resulta que estaba yo viviendo en Vallecas, en la zona de Miguel Hernández, por ahí, con una amiga que, por cierto, era vecina mía de Cuba y casualmente vinimos a las dos a juntarnos para compartir piso, divinamente. Bien. Y resulta, vecina mía del Vedado, en La Habana. Y bueno, resulta que cuando ya yo vivía con ella un tiempo, 2 años en Valleca Divinas, pues yo estaba terminando un máster, el primero que me metí, que me metí en ese embolado, porque para mí era un máster investigativo y yo no había hecho una cosa así con tanta empaque a ese nivel, ¿no? Y aunque siempre me ha gustado la investigación, ¿no? Y nada, y cuando estaba ya en la fase final, digamos, terminando la tesina y tal, que estaba yo ahí... bueno, 5 de la mañana todos los días ahí para poder sacar aquello, resulta que como parte, mi investigación era sobre un músico cubano bastante potente, que es Ernesto Lecuona. Sí. Y resulta que, nada, que yo encontré que había un material, un DVD impresionante sobre la música de Ernesto Lecuona, y dije, yo tengo que ver esto, antes de terminar mi tesina, yo tengo que ver esto. Y claro, no lo encontraba, y resulta que resulta que contacté preguntando, oye, ¿dónde puedo encontrar esto, tal? Que no lo encuentro ni en Amazon, ni en ningún sitio. ¿Dónde puedo encontrar esto para comprarlo? Pues me responde, escribí a la productora de esa película por Facebook, ¿eh? Y resulta que es actualmente mi pareja. Porque así nos conocimos. Y él es de aquí, de Tenerife. No. O sea, te lo estoy resumiendo muchísimo. Ay, no, qué bueno. Mira tú. O sea, Lecuona, como nosotros decimos, Lecuona nos unió. Él es cineasta, que además adora la música, porque es cineasta especializado en música, en lo que es documentales y tal, de música. Sí. Imagínate, y yo por otro lado, que soy una loca arrebatada de Lecuona desde que soy niña, pues ya, así fue. Así, por eso, wow. Hombre, no fue el único motivo por el cual vine a Tenerife, la verdad, pero es, digamos que fue el definitivo, no fue el único, porque ya yo llevaba pensando, concho,
como tuve que venir a consultar unos libros que no encontré en Madrid, y sí, vine un fin de semana a Tenerife, eso fue antes de conocer a mi pareja, pues ya yo me empecé, esto me encantó, tal, esto está de maravilla, tal, yo pensando a ver cómo hago yo para probar, a lo mejor en un futuro, así como viéndolo en mediano o largo plazo. Y mira tú, lo conocí a él unos pocos meses después, y ya está. Y casualmente me quedé sin alquiler y dije, bueno, pues esto ya, vamos, creo que claro y en botella, ¿no? El último, ese fue el último empujón, ya. Sí, lo único que, bueno, que lo único malo de eso fue dejar a mis padres en Madrid, pero bueno, yo los veo todo lo seguido que puedo. Voy a Madrid todo lo a menudo que es posible. Qué bueno. Bien, impresionante la historia. Pues sí, y eso que te lo resumí, ¿eh? Porque me dejé muchas cosas por el camino. Joder. ¿Y ahora sigue confinado en otro sitio del mundo? Que el otro día contabas que estaba varado. Ah, eso, ¿pudo volver? ¿Cómo? No si te escuché bien. Si pudo volver. Ah, mi esposo, sí, bueno, claro, esa es la otra. O sea, eso fue una odisea brutal, pero fíjate si fue in extremis que pudo salir de Cuba en el último avión que la aerolínea cubana de aviación permitió, vuelo comercial, permitió salir de Cuba a España. Wow. O sea, con su equipo, porque es que él no iba solo, él iba con su equipo con de trabajo. Sí. Claro. O sea, bueno, y yo aquí apagando fuegos, porque claro, todo estaba previsto para 10 días después de regresar. O sea, ellos tuvieron que salir 10 días antes, o 12, no me recuerdo exactamente. Y yo tuve aquí, con lo poco que pude hacer, haciendo mil malabares, tratando de llamar aquí, allá, preguntar, pedir, por favor, rogar, para que se adelantaran las fechas y consiguieran... En fin, una locura. Está jodido el tema, ¿no? ¿Qué te parece todo este pelote? Todo este lío. Este quilombo, como dices tú, sí, que me encanta esta palabra. También digo, también digo despelote, ¿eh? Es un despelote muy gordo. Pues sí. La verdad que esto yo creo que es una enorme lección para el que quiera ponerse el sayo, ¿no? Lógicamente. Sí, 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 sí. Y nada, y hay que asimilarlo como cada cual pueda, como mejor pueda. Y como dice mi padre, lo único que hace falta es que no nos volvamos locos en el intento. Ya. Pero bueno. Ya. Sí, no, es una prueba de a todo nivel y todo el mundo. Exacto. Porque no sé si lo dijiste vos, Silvana, ayer, que el virus es democrático, ¿no? Porque... Sí, totalmente. O sea, acá no hay clase social en este... Mira mira al Johnson, al Boris Johnson, ¿no? Ajá, o sea, exacto. Que esto es una gran lección, para como dices tú, para el que quiera aprenderla. Y yo soy de los que cree, creo que me habrás oído alguna vez en estos días decir, de que vamos a aprender todos, excepto los 10 de siempre. Exacto. Yo siempre que te oigo eso, yo hago así con la cabeza, porque eso es así. Sí, sí. Y que cada país tiene los 10 de siempre, ¿no? O sea, hay 10 de siempre en cada país. Y después están los 10 de siempre del mundo. Ahí está. Pues sí. Pero bueno, nada, pero es una cosa rarísima. Yo ver las calles vacías. Sí. O el estrés. Mira, hoy llegué yo del Lidl, del supermercado, llegué completamente estresado. Estresado, ¿sí? Porque te quieres venir rápido, no tenés que, como que estás en, no sé, estás ahí siendo víctima de un francotirador que te está apuntando, ¿no? Querés venir volando y... Ya, te entiendo. Y aparte un mes ya. Ya. Mira, te cuento una cosa, ahora que dices eso de salir y tal. Ayer, justo antes de que tuvieras el disgusto, porque me imagino lo molesto que te pusiste, como es normal con el fallo que hubo ayer. No. ¿Salió al aire? Sí, no, pero yo me lo puedo imaginar porque yo sé toda la pasión que tú le pones a esto. Pero que casualmente, antes de que pasara, unos minutos antes, recibo una llamada que para mí ha sido insólita, que digo, bueno, se la tengo que compartir porque ya que ayer no pude, pues dije, mira, me lo reservo para hoy. Me llaman de la farmacia, tío. Y yo dije, no, esto tiene que ser un error. Porque claro, yo otras veces, normalmente, antes de que todo este quilombo llegara, pues yo a veces pedía a mi farmacia habitual, bueno, mira, sí, resérvame tal o más cual, ¿no? Sí. Y me mandan un SMS, venga a buscarlo cuando quiera, tal.
Vale, pero claro, viendo todo este quilombo, lo menos que espero es que me llamen a mí, porque yo me había escrito en una lista hacía casi 15, no, 20 o casi 30 días atrás para el famoso gel de las narices, que ya yo renuncié a él. Y entonces, pues resulta que me llaman las chicas para decirme que había entrado gel. O sea, yo dije, no. Sí. Y dice, sí, pero bueno, lo malo es que es el chiquitito de 100 mililitros y solo te podemos vender uno. Yo le dije, bueno, hija, del lobo un perro, como decimos en Cuba. Claro. No pasa nada. Para allá fui a buscar el... Bueno, sí. te cuento que ayer habrá sido el día de las farmacias, porque una amiga mía me llamó también, que siempre se conecta, María José, diciéndome que en una farmacia de acá del pueblo también la habían llamado por las mascarillas. Ah. Así que, bueno, que parece que habían llegado las mascarillas. O sea, que ayer fue, parece, el día de la liberación de las farmacias. Sí, lo que a cuenta gota. Claro, lo que pasa es que los que se compraron muchísimas, que se la van a meter en el traste, en el culo, los 10 botes de gel que se compraban al principio o las 200 mascarillas, ya las deben tener. ¿No viste que también pasó lo del papel higiénico? Ya no hay... Está todo el papel higiénico ya guardado en las casas, que le va a durar por un par de años. Entonces, pues por ahí ahora se empieza a nivelar también eso, ¿no? Porque... Sí, menos mal, ya hay un poco más de cordura en todo esto, porque la verdad, yo no te puedo explicar el cabreo que personalmente experimenté cuando empezó todo la histeria, porque coincidió con que el viernes, antes de que oficialmente Pedro Sánchez decretara la alarma, ese viernes yo no tenía que ir a trabajar habitualmente, y ese mismo viernes sí fui. Fui, y fui por gusto, porque llegando me dice mi jefe, bueno, que al final no nos acaban de avisar que no puede ir ningún maestro a la escuela. Vale, venga, me voy a ver a mi suegra, que se estaba esperando, porque ella no puede salir de casa. Voy a ver a mi suegrita y a pasar la noche con ella, que yo lo había quedado así con ella y no la iba a dejar esperando. Pues cuando pasa esto, al día siguiente todo el rollo y qué tal, dije, bueno, voy a buscarle a mi suegra unas naranjas que me había pedido. No una compra enorme, simplemente eso, unas piezas de fruta. No había ni una. A una señora, como tantas personas en su caso que hay, que no pueden ir a ninguna hora del día a ningún lugar a buscar nada. Eso, el egoísmo, bueno, cuando ya veo que Mercadona eliminó los envíos a domicilio, que es por lo que ella siempre se ha resuelto la vida, porque ella es la típica persona dependiente en ese aspecto, en otros no, pero en ese sí, y veo que también la perjudican, y cuando hablo con los empleados habituales que conozco de Mercadona, que me traen la compra a casa también, me dicen, mira, básicamente la hemos tenido que quitar porque el egoísmo ha sido tal que nos han llegado a hacer pedidos de palets de cosas. Palet de papel higiénico. Así como te lo digo. El egoísmo a la máxima potencia. Pues eso me cabría. Claro. ¿Sabes? Eso es uno de tantos ejemplos, claro. Terrible, terrible. No, bueno, pero ahora ya está normalizado, por lo menos acá en Madrid. Sí, aquí también. Sí. O sea, yo la primera vez que fui, yo creo que en estas 4 semanas debo haber ido 4 veces. Con la de hoy al supermercado, el primer día no había mucho. No. Y hoy ya no había faltante de nada, había hasta papel higiénico y todo. Genial. Lo del gel no lo vi, porque hoy nosotros tenemos un poquito todavía. Pero bueno, es una experiencia a todo nivel. A todos los niveles, exactamente. Sí. Tanto interior como uno mismo, porque esto es una resistencia enorme a muchas cosas que uno tiene que gestionar y que crear en muchos casos, ¿no? Porque, claro, y de ahí para arriba, o sea, de ahí a como sociedad y como todo, o sea... Y nos falta pasar por la experiencia de reconstruir todo lo que se está rompiendo, ¿no? Que eso, bueno, uno no quiere, yo estoy en plan, no pienso lo que está pasando y tampoco quiero pensar lo que se viene, pero va a haber que remar mucho. Hombre, sí. Y muchísimo. Cada uno en lo suyo, cada uno en su parcela. Su frente, sí. Sí, porque esto se vuelve a empezar. Excepto los 10 de siempre, todos los demás vamos a tener que volver a empezar, o por lo menos empezar desde un punto de partida diferente, ¿no? Exacto. Así es. Sí, así es. Incluso, desde mi pequeño, lo poquito que puedo aportar, porque tampoco es que yo sea, nosotros somos, por desgracia, digo por desgracia porque a veces nos subvaloran los propios padres, los profesores es como nosotros, que somos de escuelas no regladas,
somos sí. de la quinta categoría en la educación, ¿no? Y no, eso por desgracia es así, aunque suene feo, es así. Muchas veces lo llevamos bien porque no nos sentimos ofendidos, pero sí es triste, ¿no? Y es últimamente notado que padres de mis alumnos con los que nunca hablo habitualmente, pero por esta situación estoy comunicándome con sus hijos a través de sus propios WhatsApp, y de manera espontánea veo que más de uno, aunque han sido pocos, pero la verdad que no me lo esperaba, me han dado las gracias de una forma completamente inesperada y, ¿sabes? Yo, porque gracias sí. porque por tu entrega, porque estás ahí pendiente y porque te lo ocurras y tal. Sabes que eso no me lo esperaba, pero la verdad que, bueno, te das cuenta que la gente está, algunos al menos, valoran un poquito o están valorando más. Porque esos son los mismos padres que en otras ocasiones, sí. vamos, no es que no les interese porque no tendrían a sus hijos en piano o en música, pero vamos, que poco se interesa, sinceramente. Nada más que pagar la matrícula y poco más. Pero están dándose cuenta. Estás dando clase online, ¿no? Sí, exacto. De hecho, mira, hablando de eso, te quería comentar que gracias al comentario de Leonardo, de tu amigo el otro día, el que te ha salvado también con este tema tecnológico, estuve toda la mañana de hoy probando ese lugar de clases virtuales que él sugirió, y con una amiga, porque claro, nunca lo había usado y sí. necesitaba probarlo, y bueno, tiene buena pinta. Tengo un par de dudas que no sé cómo usarlo, pero bueno, tiene buena pinta, creo que lo voy a usar. Te aviso que a Leonardo lo vi primero yo, ¿eh? ¿Que Leonardo qué? Yo lo vi primero, no te... Es mío, Leonardo es mío. No, bueno, pero me mandó eso que te tengo que mandar ahora cuando termine acá te reenvío, porque después de aquella vez, que, ¿sí? para que veas que tengo la cabeza en los pies, me dijo, decile a tu amiga, para que te diga a ti, que este programa va mejor, y me mandó un link con otra opción que él considera mejor. Así que ahora apenas termine, te lo mando, disculpa, perdona, genial, por no haberte lo mandado, pero perfecto. Es otra diferente a lo que se habló cuando estábamos acá charlando entre nosotros, en el aire. Vale. Así que ahora te lo mando. Perfecto. Cuando vayas a la parte de la casa que tiene cobertura, te llega el WhatsApp. Chacho, mira, eso es un tema. Esta casa, el único problema que tiene es que aunque tenemos, la wifi normal y todo normal, tenemos una cosa muy cabrona en el sentido de que no tiene solución, que tenemos muy cerca una planta eléctrica que nos está trayendo un montón de interferencias. Y claro, la wifi es mínima, a veces va y viene, la cobertura móvil normal también a veces está perfecta y de momento se va completa, o sea, es un poco loco, por eso, porque tenemos una planta eléctrica al lado, casi que bueno, muy cerquita. Mira, Leonardo, que ya empezó a engañarme contigo, que está con una oreja puesta, porque claro, es el responsable técnico de que hoy todo esto haya salido perfecto, es él. Sí, hay que hacerle la ola, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Dice, si necesita ayuda, que te avise. ¡Ah, qué grande! Gracias, Leonardo. Si necesitas ayuda, que le avises. Muy bien, gracias. La verdad que sí. Ya me está engañando, básicamente, contigo. Hay que aprender a compartir, Sergio. No, Leonardo es mío, sí, es grandote como yo, ¿viste? Pero bueno, nada, que eso, que yo te paso el vale. teléfono. Vale. No, que yo te paso el programa y bueno, eso, sí. La verdad que ayer nos quedamos una hora y media intentando que pase lo de hoy, ¿no? Que ya estoy llegando yo al final del programa, porque a las 9 hay otro programa en la radio. Sí. Y 8 en Canarias. Sí. Ajá. Y claro, allá son 7:30, pasadita, mira qué lindo. Exacto. Y ayer estuvimos una hora y media al teléfono. Y al final, para llegar a la conclusión de que mi portátil es una puta mierda. Entonces, hoy estoy haciendo el programa sin portátil. Hola, mirá, te está escuchando Ileana desde Madrid. ¡Oh, Ileana, querida! Hola, Ileana, estamos acá con Erlín, que está en Canarias. Oh. ¿Cómo estás? Ileana, mirá, es que no puedo ver la gente que se conecta ahora con el nuevo programa. Pero bueno, está en Miami. Sí, ya la acabo de ver aquí su hola. Ya le di, sí,
Qué bueno, qué bueno. Qué gran idea, Sergio. Ileana se va rapidísimo y no me deja preguntarle si algún día la puedo llamar para charlar. Ileana, ¿te puedo llamar para charlar, Ileana, antes que te vayas? No, Ileana, si estás oyendo, estamos hablando con Erlín, desde Canarias. Sí, cómo no, Erlín López. Oye, habrá que un día a ver si conceptas un ratito con Ileana, que eso, vamos. No me contestas. Una charla con Ileana. No, no, claro, un programa especial, un especial. Un especial. Claro. Un especial, Las tres horas con Ileana, pero sí, no, está... No, y ahí podríamos quedar con todo el grupo de amigos. Le decimos a Susi y a todo el mundo. Ay, Ileana dice, hola a todos, ¿bien? Dice, no sé si es que bien que acepta la maratón de conexión o que ella está bien, que imagino que está, esperemos que esté bien, Ileana. Todo, acá estamos charlando un poquito con Erlín y bueno, nada. Hoy mira, no, hoy dice, no, hoy no, bueno, por lo menos hoy está descartado, vale. Pero no estamos desechando la oportunidad, ¿eh? O sea, no, hoy no, y la Semana Santa tampoco, porque nosotros somos muy religiosos y tenemos que... Debe estar trabajando, mira, Ileana. Hay que recoger. Sí. Saludos, Erlín, dice. Sí, saludos. Ay, Erlín. Sí, bueno, sí, la veo. Y cómo... Sí. Bueno, y bueno, nada, gracias por estar, pero digo, por estar siempre, porque estás todos los días un rato sí, bastante, intento. ¿No? Haciéndonos el aguante ahí, tratando de sobrellevar esto, ¿no? Que es lo que digo siempre. Dice Ileana, bueno, como Fidel, seré breve, o sea que vamos a tener que hacer un especial de 3 días. Qué bueno, me encanta. Sí. Fidel siempre está presente, ¿eh? Ah, no. Sergio, una cosa que me acordé ahora. Sí. Te quería preguntar, pero te lo iba a preguntar escrito, pero dije, bueno, aprovecho y se lo pregunto ya en el grupo. No es para que lo desveles todo, porque me imagino que no es plan, pero ¿tienes alguna cosa preparada o estás preparando, cocinando, como decimos los músicos, algo para el programa 30? No. No, vale. No, pero... lo digo por el número redondo, vamos, no por nada. Bueno, y para el 60, espero. No, tú sabes que esto me lleva todo el... Yo me siento acá a las 4 de la tarde. Sí. Porque preparo, ¿viste? Antonio me manda sus cosas, la receta. Significa 8 horas, dice Ileana. Y me levanto a las 12 de la noche porque después me quedo procesando. Si de hecho estoy tocando menos, ensayo. ¿Viste? Pues yo ensayo desde hace 5 años todos los días. Desde que retomé el tema del saxo con el tango y estoy tocando menos que antes porque estoy muy metido con esto, entonces realmente no tenía, pero hoy es el programa 26. ¿Hoy es el 26? Sí, creo que sí. Creo que, o sea, tiempo me da. Sí, pero ahora tengo duda. O 27 soy. Creo que es el 27, ¿no? Tengo 3 días, voy a tocar en vivo. El programa 30 voy a tocar en vivo porque Erlín me acaba de incentivar. No, bien. El otro día habíamos dicho, yo te decía, de que cuando cumplamos un mes teníamos que hacer una fiesta, salir disfrazados y cosas así. Pues, y hoy que Leonardo dijo al carnaval carioca, digo, podría ser ese día, ¿por qué no? Sí. ¿Un mes o el programa 30? Bueno, mira, bien. 30, buen si punto de partida. Es Pascua, ¿eh? Perfecto. Vamos a ir al infierno sin escala. Bueno, vamos al infierno. ¿Hacemos pachanga en Pascua? Si alguien lo ve mal, es que ya no hay ni Pascua ni nada. Si alguien lo ve mal, que se joda. No, que no se presente. El domingo, entonces, Erlín, programa especial. Toco en vivo, bailamos. Está programa de Pascua. Me voy a poner a ensayar ahora. ¿Tenés alguna sugerencia, Erlín? ¿Una sugerencia, dices? Que no te oigo bien. Si tenés alguna sugerencia. Sugerencia para ese programa. Un especial de Sting, sugirió hace un poquito. Pues no tenía nada concreto así en mente, era solo por interesarme, la verdad que ahora mismo no sabría decirte, pero se me puede ocurrir alguna idea, si quieres luego te las digo, las que se me vayan ocurriendo. Exacto, nos quedan 2 días, el domingo programa especial, Sax Tango en vivo, Erlín también va a tocar en vivo desde Canarias, Mira, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Ahí con el teléfono. Esa idea está genial. De hecho, yo hubiera querido hacerlo hoy. Lo que pasa es que como estoy un poco limitada por el tema, en fin, llamadas con conexión en casa, tengo el piano en un lugar, la cobertura en otro, un poco lío, ¿no? Pero bueno, voy a prepararme a ver si puedo... poder tocar algo. Pedazo de casa entonces que tienen ahí. Sí, es un poco espaciosa, sí. Qué eso bueno. Sí es verdad. Lo que pasa es que el tema es la
puñetera conexión. La casa está muy agradable, es muy cómodo estar aquí, te sientes muy en calma, es muy tranquilo porque hay poco ruido y tal, aunque estamos en la ciudad, pero es más tranquilito. Pero el tema está ese, que tenemos tantas interferencias que al ser un poco espaciosa la casa, pues tampoco ayuda. Pues quedemos así. ¿Te parece? Pero vos, bueno. si tú puedes acercar todo al centro, al pasillo. Sí, eso, voy a ponerme en ello. Exacto, claro. Acercarme ahí a la fuente a ver si lo puedo arreglar, ¿vale? Y yo también, yo me preparo un par de cositas en vivo y acá, mira, vale. porque aparte ahora Leonardo me va a enseñar a conectar una segunda cámara. Genial. Sí, no, te cuento, fui a la casa hoy a buscar un aparatito para poner un tercer monitor. Para hacer todo con un solo ordenador. Bueno, lo vi, me lo tiró de lejos porque dijo, este me está pidiendo el supermercado, viene todo apestado. ¿No? Y me dice, hay una cámara dentro. Y me mandó una cámara espectacular, que no hubo forma de que la pueda hacer funcionar. Pero bueno, así que vamos a tener dos cámaras buenas. El domingo vamos a hacer todas dos cámaras. Y a ver si podemos, en una de esas, hasta que... Podemos hacerlo por videollamada, Arlín, si te engancha perfecto. El móvil, si no, con este, que el sonido va a salir bien. Eso es. Pero si hay forma de enganchar el móvil, también te podemos ver, si tenés ganas. Ah, sí, sería genial. Buenísimo. Claro. Mirá, dice Ileana Pérez Drago, desde Miami. El día 19 cumplo 56 años. O sea, sí. Coño. Y se voy avisando para que vayan al Corte Inglés. Perfecto. Está cerrado, Ileana, el Corte Inglés, excepto el supermercado. Claro, o sea, que lamentablemente. Para que vayamos a comprarle un paquete de papel higiénico. Una barra de pan. El día 19, ¿cuándo? Bueno. Falta. Vamos a estar confinados también. Ya, por eso, sí. Pues festejamos el cumpleaños, Ileana. Vemos toda música, así salsa y todo lo que bailábamos cuando. Cuando hacíamos las reuniones. ¿Cómo no? El día 19. Bien, festejamos el cumpleaños de Ileana, sí, sí. Dice Leonardo, yo soy ateo, cosa que ya suponíamos. Hace rato. O sea que podemos hacer fiesta de carnaval carioca el día del programa número 30. Muy bien. Ajá. No, no, y música promete, en vivo y todo a ver qué se nos ocurre. Perfecto. Y Erlín tiene acento canario, dice Ileana. Sí, ya se me ha pegado bastante, sí. Hay que poner más puntos de acceso para combatir la interferencia. Dice Leonardo que se mete en todos los fregados. Ese para tu casa, mira. Dice, hay que poner más puntos de acceso para combatir la interferencia. Sí, sí, qué pasada. O sea, es un maestro, ¿eh? No, en serio, serio. Otra de las cosas que me va a dejar el programa es a Leonardo, básicamente. Sí. Y Ileana, lo que quiere que le mandes es un lemon pie de Silvia. ¡Oh! Vale. Me mando por correo, Ileana. Si una vez yendo en coche de acá hasta tu casa se hizo pelota el lemon pie, llegó todo... Imagínate a Miami. Bueno, cuando vuelvas te prometo que te hago uno, Ileana. Te lo Ay, Silvana, tú que eres una estrella cocinando, por favor, no se me olvida lo que tú llevabas cuando quedábamos en casa de Susi. Ay, por favor, las cosas que tú llevabas. Hay una cosa que es típica de Argentina, que ahora no soy capaz de recordar el nombre, pero que es parecido al brazo gitano en la forma. El arrollado. ¿Puede ser arrollado salado o dulce? Ay, sí, con dulce de leche, ¿no? Pero posiblemente probaste los dos. Sí, el pionono. El pionono. Claro. Ay, Dios. Ese. Por favor, qué cosa más espectacular. Me acuerdo, bueno, yo vi las estrellas cuando yo probé tu pionono. El de atún, dices, el que era salado. Exacto. Ese, era de atún. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente. Sí, sí, no, sí. Qué pasada, pues qué pasada. Erlín, tengo que entregar el programa al maestro Claudio ahora y tengo que hacer unas cuantas desconexiones acá. Perfecto, te dejo. No, bueno, pero escúchame, como nos quedan como 6 meses más de confinamiento. Claro, eso es lo bueno. Esa es la buena noticia de este trance. ¿A que sí? Por eso. Claro. Entre eso y que yo tengo pocos amigos, pero buenos. Viste, por la charla con amigos, ya voy a tener que empezar la segunda vuelta en cualquier momento. cuento contigo el domingo. Sí. Y ya charlamos dentro de unos días también. Mira, dice Ileana, el pionono de atún. Ajá. Y los pan de bono de Colombia. Ah, esos eran riquísimos.
¿verdad que de la cuñada de Susi, sí, exactamente, que era más rico. Claro, sí. De la cuñada de Susi. Sí, 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 sí. Pues muy sí. Ricos, muy ricos. Hombre, que Susi también es otra estrella cocinando, bueno, lógicamente. Bueno, eso, por favor. Eso para qué hablar, Eddie, para qué hablar también, en fin, hay una constelación, ¿eh? Pero bueno, sí. Me acordé ahora por tu pío nono. Habíamos formado un grupo aquí de cada uno tenía su especialidad. Yo bajé de peso desde que nos empezamos a ver menos. No, eso es mentira. Eileen, que mil gracias por lo de hoy, por estar siempre, por participar, por pedir las canciones, por engancharte a esta locurita mía, es lo que digo siempre, ¿no? Que ahí estás. Sí. Y bueno, y mil gracias. Te voy a nombrar. Hay que estar y hay que seguir. Gracias a ustedes y gracias por esta locura tan maravillosa, la verdad. Te voy a nombrar madrina oficial del programa. Abrazo. Cuídense mucho, porfa. Sigan cuidándose así de bien. Y igualmente, un abrazo, Erlín. Abrazo enorme. Nos vemos. Chao. Chao. Dice Ileana, tengo un amigo que dice que ha descubierto que lo que le gusta es comer, dormir y ver pelis. Qué lindo esto, qué lindo esto. Miami, Tenerife, Madrid, Argentina. Wow. Ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado que así para este puto confinamiento. Dice Ileana, lo mío es la tortilla de platanitos que se echa tanto de menos. Ileana, a ver cuando hablamos un ratito. Le dio un espasmo, se bajó solo. No, mentira, lo bajo yo porque si no Facebook se enoja. Toto Hold the Line, dice Donato, que está pendiente. Sí, sí, es Toto. Donato. Es Donato, Toto. Toto, 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 Don Toto. Eso de Le Luthier. Y me voy, que viene ahora el maestro Claudio con su Tangópolis. Y a las 9 de la noche acá en España, a las 4 de la tarde de Buenos Aires, y después Leonor con Folcloreando Madrid, 11 de la noche en España, 6 de la tarde en Argentina. ¡Qué compañeros que tengo! ¡Qué amigos que tengo! ¡Qué amigos que tengo! Por Dios lo que me va a dejar este confinamiento. Y llegados a este punto, quiero realmente agradecer a Leonardo Montané, porque ayer se pasó una hora y media conmigo
que no soy ningún pelotudo a nivel tecnológico, y al lado de él parezco, no un pelotudo, sino una convención anual de pelotudos, y se puso a laburar conmigo, a trabajar conmigo para que hoy este programa haya salido casi entero. Nos falta un pelín, pero si algo me va a dejar el confinamiento, que es lo que decía recién, es el eterno agradecimiento a todos los que se pasaron un ratito por el programa, a todos los que mandaron mensajes, a Leonardo, porque logró que yo no mande todo esto a la concha de su madre, como tenía ganas de hacer ayer, y porque uno demuestra la calidad humana en estas cosas. Y la enseñanza que me deja son cuatro letras: RTFM. Esto fue una edición más de Anclado en Madrid, programa número 27. El domingo hacemos un programa especial con música en vivo, con baile, con striptease y con lo que haga falta. Y ¿sabes qué, Leo? Gracias por todo, gracias a todos los amigos por estar, gracias a Silvana, a Antonio, a Leonor, a Tancredo, a los que se prenden en esto como columnistas, gracias a los que aceptan las charlas estas con amigos. Pero ¿sabes qué, Leo? Siempre, siempre, siempre vas a estar en mi corazón. Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around it. I will be here, don't you cry. Born so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe. Esos chau me emocionan y es en serio. Gracias de corazón. Chau. They can't explain. I know we're different, but deep inside us, we're not that different at all. We'll be right back.
always. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Just look over your shoulder. Hola mis queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que estén todos en sus casitas, respetando y haciendo los deberes. Aquí los dejo con otro episodio de Tango.